Dolores. Sejam todos bem-vindos à clínica de capacitação da 13ª Semana de Segurança Cidadã e Justiça do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E segunda parte que estamos realizando acá en Salvador, vamos a hablar sobre experiencias de resiliencia en la seguridad comunicada para enfrentar situaciones de delito en América Latina y Caribe. Me gustaría empezar agradeciendo al gobierno del estado de Bahía por acoger esta clínica. Agradecemos también la presencia de los ministros de seguridad en sus delegaciones de diferentes países de América Latina y de Caribe, de los ponentes, de expertos de BID y del público en general. Además de todas las personas, tenemos la participación virtual de algunas personas que se conectaron por Zoom y que van a seguir toda esta sesión. Me gustaría recordar que tenemos durante todo el evento, tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Podrán hacer preguntas a cualquier momento y nuestros expertos van a responder durante el evento. Cuando hacen la pregunta, por favor, digan su nombre, el país e institución que representan. Y ahora, sin tardar, vamos a ver Roberto De Michele, jefe de División de Innovación para Servir a los Ciudadanos, para dar la bienvenida. Muchas gracias. Michele, me enorgullece darles la bienvenida a la 13ª edición de la Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia en Salvador de Bahía. Es la segunda vez que realizamos esta semana en Brasil. De hecho, Brasil tuvo el honor de inaugurar esta serie de diálogos hace ya 13 años con la primera reunión que se realizó en Río de Janeiro. Lamento mucho no estar en Bahía, es una ciudad hermosa que conozco y he disfrutado y estoy seguro que tendrán una excelente tarea por delante. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, quiero dar un especial agradecimiento a nuestros anfitriones, al vicegobernador del estado de Bahía, el señor Geraldo Junior, al secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Bahía, al señor Felipe Freitas, al señor secretario de Seguridad Pública del gobierno de Bahía, señor Marcelo Werner, al secretario de Administración Penitenciaria y Resocialización, señor José Antonio Maya González, a la secretaria de Promoción de Igualdad Racial, señora Ángela Guimaraes, a todo el equipo de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Bahía por su apoyo y colaboración para llevar adelante esta importante reunión. Un especial saludo al secretario nacional de Seguridad Pública de Brasil, señor Francisco Tadeu Barbosa de Alencar, a la coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia del Banco Interamericano de Desarrollo, Natalia Alvarado. Estamos aquí para usar esta plataforma de diálogo y para priorizar anualmente el diálogo técnico del más alto nivel con las autoridades de seguridad y justicia de nuestra región. En una primera parte de esta semana, en la ciudad de Brasilia, se reunieron ministros y ministras y autoridades de seguridad y justicia de la región para dialogar de manera franca y abierta sobre sus desafíos particulares en materia de crimen y violencia. En particular, este año abordamos el problema del crimen organizado, que como todos sabemos es un problema de muy alta significación para los países de nuestra región. Durante esta segunda parte de nuestra semana en Brasil, en Salvador en este caso, hemos reunido autoridades, integrantes de la academia, expertos, representantes del sector privado, de la sociedad civil, para conocer experiencias, estudios, evaluaciones, lecciones aprendidas
sobre aquellos temas de frontera en materia de seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. La formación de esta reunión, como ustedes pueden ver, parte de la premisa de que entre todos aprendemos mejor. Quiero por eso dar una especial bienvenida a las autoridades que nos vienen acompañando desde el diálogo que inició en Brasilia al principio de esta semana y que están aquí en Brasilia con nosotros. La viceministra de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior de Ecuador, la señora Sandra Patricia Molina Barreiro. Al señor subsecretario de Orden Público del Ministerio del Interior de Ecuador, el señor Oscar Ruget Gabela Gijón. Al director de Gestión Territorial para Prevenir el Delito y la Violencia del Ministerio de Interior de Ecuador también, el señor Adriano Abraham Molina Guzmán. Al director de Modernización de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Policía Nacional de Honduras, el comisionado Marlon Vázquez Palma. A la jefa de gabinete del Viceministerio de Seguridad Interna del Ministerio del Interior de Paraguay, señora Violeta Mariel Alfonso Jiménez. Al comisionado de la policía y asesor del Ministerio de Justicia de Surinam, Mr. Melvin Pines. A Monsieur Alfred Mateluz, de Director Executivo por Haití, nuestro querido colega, el Director Ejecutivo por Haití, el señor Alfred Mateluz. Finalmente, quiero agradecer especialmente a todas y todos los especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo de esta Clínica de Seguridad Ciudadana. Están ahí, además de nuestra líder, Natalia Alvarado, un equipo que incluye a Carelia, Robert, Rodrigo Serrano, Rodrigo Pantoja, Fernando Caferata, Beatriz Avisanda, Norma Peña, Arnaldo Posadas, María José Martínez, Lina, Alex Beirat, Sergio Brito. Están ustedes acompañados por un equipo multidisciplinario del Banco Interamericano de Desarrollo que creo puedo decir con total confianza, es posiblemente el mejor equipo técnico y especialista en la materia que cualquier organismo multilateral puede poner a disposición de un país. Y por supuesto, el tema que nos convoca, que es qué tipo de experiencias de resiliencia institucional y comunitaria son las que funcionan para enfrentar situaciones de crimen y de violencia. Creo que a una audiencia como la que nos acompaña hoy en Bahía, no tengo que explicarles que la violencia y el delito son las principales preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de América Latina y el Caribe. Es, por lo tanto, urgente e importante que en este espacio podamos conversar sobre cuáles son las respuestas de política pública que dan resultados, cómo podemos colaborar entre todos en identificar y compartir esas soluciones innovadoras que se basan en evidencia tanto a nivel local como a nivel internacional. Algunas de las cifras que lamentablemente tenemos que atender en nuestra región dicen que nuestra región, América Latina y el Caribe, si bien tiene apenas el 13% de la población mundial, concentra casi el 40% de los homicidios a nivel global. Más aún, la violencia y el crimen afectan el desarrollo económico de nuestros países. Múltiples estudios establecen la conexión entre crimen, violencia y desafíos o problemas, barreras para la inversión y el crecimiento económico. Según estimaciones del BID, el crimen y la violencia representan un promedio del 3.5% del Producto Interno Bruto de los países de nuestra región. Y este fenómeno, desde luego, como mencionaba, es un detrimento para el clima de negocios. El 25% de las empresas de América Latina y el Caribe identifican que la delincuencia es la principal limitación para hacer negocios en nuestra región. Ante este escenario y con el reconocimiento de que el crimen y el delito afectan el desarrollo económico y social, la estabilidad política y democrática, el BID viene acompañando el fortalecimiento de las instituciones de seguridad ciudadana y de justicia desde hace más de 2 décadas. Nuestro enfoque tiene 2 áreas principales, 2 pilares. El primero, la prevención social de la violencia con un especial énfasis en la atención de poblaciones más vulnerables, mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas LGTBQ+, más migrantes. Y el segundo pilar, el fortalecimiento de las instituciones y seguridad de justicia,
para garantizar una mejor calidad de servicios públicos de seguridad y un acceso de los ciudadanos y ciudadanas al servicio de justicia. En esta ocasión hemos identificado más de 25 experiencias a nivel local, nacional, regional e internacional para construir esa capacidad institucional y comunitaria que permita a los países enfrentar situaciones de crimen y de violencia. Durante estos dos días vamos a dialogar sobre cómo promover estas iniciativas, cómo podemos construir ciudades resilientes, atender el crimen y la violencia a través de intervenciones basadas en evidencia. Por ejemplo, vamos a tener la oportunidad de conocer la plataforma de ciudades seguras que estaremos lanzando desde el BID para coordinar la participación intersectorial y para facilitar la implementación de planes locales de seguridad ciudadana. Rodrigo Serrano, que está en la audiencia entre ustedes, es uno de los responsables principales de esta plataforma, que además tuvo su origen e inicio en Brasil. También conoceremos la implementación de la Política Nacional de Seguridad Pública a nivel municipal, PRONACHI, implementada en Brasil, como la presentación de una política de una naturaleza similar que ha desarrollado Chile, así como intervenciones locales de seguridad urbana que se han implementado en distintas municipalidades de Brasil. Tendremos la posibilidad de conocer iniciativas basadas en evidencia para atender y prevenir la violencia contra grupos vulnerables. Entre otras, conoceremos las experiencias más emblemáticas que Brasil tiene para atender problemas de violencia doméstica, como es, por ejemplo, la Ley María da Penha y sus diferentes intervenciones. El Ministerio del Interior de España, por otro lado, presentará dos experiencias sobre prevención de violencia de género a través del sistema Biogen y la aplicación móvil Alert Cops. Tendremos posibilidad de enterarnos de los resultados de la reducción del 45% de los homicidios de jóvenes entre 15 y 24 años a través del programa de oportunidades y derechos que implementó Río Grande do Sul en Brasil. Aprenderemos sobre cómo se adoptaron innovaciones tecnológicas para mejorar la gobernanza y coordinación interinstitucional en la implementación de intervenciones de seguridad y justicia, con ejemplos de Argentina y Chile, donde escucharemos experiencias en el uso de inteligencia artificial para potenciar el análisis criminal y agilizar el acceso a la justicia. Tendremos la oportunidad de conocer experiencias innovadoras para mejorar el acceso igualitario a la justicia, promover una efectiva rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad. Por ejemplo, estaremos conociendo dos experiencias implementadas en el Estado de Espíritu Santo, como son el programa de modernización del Poder Judicial por Mojuez para mejorar la calidad de los servicios de justicia para poblaciones más vulnerables. También tendremos oportunidad de conocer el programa de modernización del sistema penitenciario de Espíritu Santo, ModernizaES, que estará implementando nuevas tecnologías de gestión y monitoreo para dar seguimiento y evaluar los procesos de rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad. Finalmente, dialogaremos sobre uno de los desafíos más relevantes en este sector, que es construir confianza y legitimidad de los ciudadanos y ciudadanas hacia las instituciones de seguridad y justicia. En este contexto, conoceremos los principales pilares para tener en cuenta de cómo se puede promover la legitimidad de la fuerza policial, los resultados de una evaluación de impacto en el uso de herramientas tecnológicas, como cámaras corporales, que pueden evaluar la acción de las fuerzas de seguridad. Herramientas útiles que pueden mejorar el uso de la fuerza, desarrollados por el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad. O intervenciones de disuasión focalizada para prevenir violencia urbana, como es el caso de las desarrolladas por el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, para mejorar el acceso a la justicia local. El día de mañana concluirá esta clínica y tendrán la oportunidad de hacer visitas de campo. En mi opinión, además del enorme valor que tiene compartir experiencias con evidencia, verlas en primera persona es lo que complementa debidamente ese conocimiento técnico. Estas visitas de campo permitirán que podamos conocer de primera mano importantes experiencias en la prevención social de la violencia juvenil a través del arte, la enseñanza y práctica de la música colectiva impartida a través del programa OJIVA, que incluye a más de 2.000 niños, niñas y jóvenes que se benefician a través de su participación en orquestas juveniles e infantiles en Bahía.
También visitarán un centro de operaciones de inteligencia para conocer los avances y desafíos en la atención de la seguridad urbana por parte de la Policía Militar y de la Policía Civil y Técnica. Esperamos que el conocimiento adquirido durante estos dos días sobre intervenciones basadas en evidencia para prevenir y controlar el crimen y delito de América Latina y el Caribe, así como las intervenciones para proporcionar un acceso igualitario a la justicia y programas efectivos de rehabilitación y reinserción social, nos permitan generar resultados más efectivos para continuar enfrentando los desafíos en materia de seguridad y justicia en nuestra región. Quisiera terminar diciendo nuevamente que lamento no poder acompañarles en persona y les deseo asimismo un enorme éxito en estos dos días. Nuevamente un agradecimiento muy especial a las autoridades de la ciudad de Bahía y del Estado por su amable y calurosa acogida para esta reunión. Les deseo el mejor de los éxitos en esta reunión. Un abrazo a todas. Muchas gracias, señor Roberto. Continuamos con las palabras del vicegobernador del Estado de Bahía, señor Geraldo Muñoz, que está invitado al palco, así como el secretario que está presente, y Alvaria Barato, que también es bienvenida a este palco. Muchas gracias. Recording in progress. Pode prosseguir, senhor vice-governador. Podem continuar. Bom dia a todas e a todos. Hoje buenos días, é um dia muito especial para todos nós. Senhoras, e venho aqui trazer uma mensagem dia do governador Jerônimo Rodrigues. Nosotros, e trago uma mensagem del de governador Jerônimo Rodrigues, uma mensagem de agradecimento ao BID para realizar um evento, Bahia, secretário Tadeu, para um evento, secretário Tadeu, de gran importancia por el escenario nacional, pero permítanme saludar muy especialmente porque la marca de nuestro gobierno, el gobierno del Estado, es una marca de acciones transversales. O secretário de Segurança Pública. Temos o secretário de Seguridad Pública del Estado de Bahia, el secretario Marcelo Vélez. Saludándole, coronel Paulo Coutinho. Estou também saludando o coronel Paulo Coutinho, o comandante general de la Policía Militar, um orgulho para todos nós, Nacional dos Secretários, Vuestra Excelência, presidente do Consejo das Polícias Militares, de las Policías Militares, em extensão a essa saudação e a extensão. De este saludo colegiado de coronéis, a este diferenciado oficiais, colegiado de coroneles, delegados, oficiales, doctora Ana Cecília, do Departamento de Polícia Técnica, doctora Ana Cecília, do Departamento de Polícia Técnica, coronel Marquesini, transversais do Corpo de Bombeiros, de assuntos prisionais, nosso secretário de Antônio Maia, assuntos regionais, Felipe Freitas, de partido, destacadamente MDB, Felipe pela Freitas, política estabelecida no nosso estado, destacadamente por la da justiça e dos direitos humanos, estado, um evento como esse, de justiça e direitos ele serve, humanos, secretário um Tadeu, como esse, secretário como Tadeu, que nos sirve como plataforma, para que políticas, para preventiva, que políticas, para que políticas preventivas, sociais, para que políticas del movimiento sociales, para que políticas de los movimientos justicia,
sociales ciudadanos, de la justicia ciudadana, doctor Luis, sean uno. Pedro Maia, doctor Luis, doctor Pedro Maia, representante del Ministerio Público del Estado de Bahía, juntamente con doctor Andrés. En estas políticas transversales, agradeciendo a los ministerios públicos, política pública, presidente Luis Inácio Lula da Silva, en función del presidente Luis, ações transversais Silva, de Flávio Dino, segurança pública de governo, dos estados, com a segurança pública de los estados, federal, del involucramiento de la Maurício Policía Lima, federal, você representando acá, as guardas municipais, Lima, representando políticas em defesa municipais, da cidadania, de uma sociedade com democracia, de uma sociedade com determinação. Democracia, força aqui um exemplo hoje, saudando todas as delegações internacionais, e há um envolvimento, internacional dentro desse processo, de um tema que com certeza, Coronel Paulo Coutinho, marca a história do nosso país. Queremos agradecer, secretário Tadeu, Queremos agradecer al presidente Luis Inácio pelos investimentos da Silva, na Bahia, por los, pelo Pacto las Federativo, en Bahia, por ações por conexas que ontem, Vossa Excelência deu exemplo, ayer, quando aqui esteve, ao lado do secretário de Segurança Pública, do secretário de Justiça, do secretário de Assuntos Prisionais e com o governador. Mas, acima de tudo, agradecer ao BID pela escolha agradecer da Bahia. Para experiências, Bahia, troca para de experiências, termos de cooperação técnica, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, para mais igualitária, com mais cidadania. Justa, então, a minha mensagem aqui hoje, em nome de Lula, do nosso governador, acá, é de agradecimento essa, a todos os senhores e senhoras de por sediarem aqui ustedes, mais senhoras, essa edição. Por a 13ª semana da Segurança Cidadã de, e da nossa Justiça e Direitos Humanos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Cidadana. Muchas gracias y que Muito Dios obrigado, pueda abençoar a todos. Muchas gracias, señor vice-gobernador. Continuamos con las palabras de bienvenidas do Banco Interamericano, a señora Nathalie Alvarado. Buenas tardes a todos y todas. Para ver si ustedes pueden entender, pero no quería pasar la oportunidad para agradecerles su generosidad, la bienvenida que hemos recibido a este lugar tan maravilloso para la realización de este evento tan importante, no solamente para Bahía, para Brasil, sino para todos los países de América Latina. Ustedes no se dan cuenta la grandeza de estos eventos cuando nos sentamos a conversar sobre unos temas que son grandes desafíos para el desarrollo de la región. En la reunión que tuvimos de ministros, fue una reunión en donde profundizamos, creo yo, de una manera distinta el abordaje del problema del crimen organizado desde una perspectiva de desarrollo. Ver los impactos que tiene este fenómeno en cada una de las dimensiones de nuestro desarrollo. Entonces ahí, vicegobernador, es como usted dice, el abordaje es transversal, es multisectorial, puesto que no hay una sola causa. Vimos cómo estos impactos tienen impactos en el desarrollo humano. Nuestro jefe de división mencionaba en el desarrollo económico, en la inversión, en el medio ambiente, en la gobernanza, en la legitimidad. Por lo tanto, el abordaje no es... Conversamos inclusive sobre cómo afecta a las diferentes subregiones. No es lo mismo lo que sufre Suramérica, lo que sufre Centroamérica, inclusive la región amazónica. Tuvimos una rica discusión sobre el Amazonas. Entonces, coincidimos en que un abordaje con unos énfasis en las personas, en la prevención, en crear esa resiliencia individual es fundamental. Y particularmente en lo que son las poblaciones más vulnerables a la violencia. Creo que eso es un énfasis importante en este nuevo enfoque de abordaje innovador, diferente. Y el otro, las instituciones. Las instituciones en todo el espectro de la política criminal, policías, fiscalías, sistemas penitenciarios y el sistema de justicia. Por lo tanto, creo que estamos yendo hacia caminos
muy productivos, caminos donde vamos a encontrar soluciones, y justamente este encuentro es parte de eso, basados en evidencia, basados en información, basados en el intercambio, en la cooperación y sobre todo en las ganas de cambiar las realidades de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalie. Entonces ahora pedía que, bueno, agradecerles y pedirles que... pedí que ponen... Disculpe, estoy hablando español, no percibí por qué. Perdón, yo estaba hablando español. No se conoce de la presentación del señor bueno, Natalie. Bueno, después de la presentación de señora Natalie y todos nuestros trabajos, vamos a hacer una presentación del equipo de Seguridad y Sociedad y Justicia del Banco de Desarrollo y vamos a hablar sobre sus experiencias nacionales y regionales y que se encuentran involucrados y va a pedir los que están trabajando acá, Rodrigo Pantoja, y Sergio Brito, que vengan y puedan presentar. Entonces, yo pido que haga una breve presentación de sus trabajos en Brasil. Bueno, voy a empezar. Soy Rodrigo Serrano, solo el mayor, entonces voy a hablar primero. Y también porque, bueno, trabajé en Brasil 3 años, de 2018 hasta 2021. En la oficina de BID en Brasilia, después volví a, y estamos trabajando en Brasil con Rodrigo Pantoja, Sergio, bueno, creo que porque América Latina y Caribe que Brasil, mismo siendo argentino, entonces espero que valoren mucho los amigos brasileños, pero realmente trabajando acá, conociendo muy bien la tierra, muchas regiones en Brasil, de nordeste, del sur, sudeste, norte. Me apasioné, me enamoré por Brasil, es increíble el talento, la capacidad, la resiliencia. Entonces, y de todos los países de la región donde tenemos más trabajo, más innovaciones, resultados que estamos compartiendo con los otros países de la región y aprendiendo de los otros países. Voy a dejar que mis colegas hablen un poquito de lo que estamos haciendo en Brasil. Bueno, mi perspectiva es que sería la importancia que el BID da a aprender lo que funciona, lo que da mejor resultados, lo que es más efectivo, lo que es más efectivo para reducir la criminalidad. Para proyectos de desarrollo y generación de conocimiento. Y para este segundo... de conocimiento y gestando conocimiento en área de seguridad pública es muy importante. Seguridad pública es muy importante porque nuestros invertimientos son, las inversiones son muy pequeñas dentro del, en fin, del presupuesto público de una secretaría. Estratégicas orientadas por aquel conocimiento sobre lo que funciona mejor. Lo que funciona mejor, ahí podemos tener un impacto muy alto. Entonces, por eso invertimos mucho en área de aprender junto con los países, las policías, justicia, sistema carcelario, lo que está trayendo resultados sostenibles, que es mensurado de una manera muy científica, que podemos estar seguros de las conclusiones de este trabajo. Aquí tenemos, vamos a tener varias presentaciones del trabajo en el Brasil.
Por ejemplo, ahora la semana pasada vamos a presentar en Paraná, presentamos en Paraná junto con la policía de Paraná el primer experimento de laboratorio en puntos calientes en Brasil. Entonces desarrollamos junto a la policía militar y seguridad pública de Paraná un experimento aleatorio controlado que el patrón oro en términos de conocimiento científico que utilizamos para las vacunas, la mejor calidad de conocimiento que da seguridad de que estamos encontrando lo que estamos encontrando es la verdad científica. Entonces la policía de Paraná ha logrado la reducción de 26% de robos solamente con añadiendo 15 minutos de patrullamiento en puntos específicos, en trabajos muy aprimorados y detallados de identificar esos puntos, 26% solamente añadiendo el patrullaje. Y está generando un cambio en la forma de patrullaje de la policía de Paraná, como ha presentado el subcomandante de la policía militar. Este tipo de conocimiento creemos mucho que puede dar este diferencial para áreas de seguridad pública, no solamente en Brasil, sino en toda la región. Por eso este evento, la importancia de este evento que hemos traído acá, capitán Carolina va a estar acá presentando, compartiendo esta experiencia, pero también muchas otras experiencias en Brasil y que estamos acompañando con el apoyo de BID, sí, también, pero trayendo las mejores experiencias de los mejores conocimientos para aprender juntos cómo podemos transformar el área de justicia. Muchas gracias. Bueno, perdón, hablo mucho. Ahora, has dejado 2 segundos para que hable. Buenos días. Buenos días a todos. Estoy intentando aprender portugués todavía. Soy Rodrigo, especialista en justicia ciudadana. Estoy trabajando propiamente en Brasil, viviendo en Brasilia, así que tengo esta oportunidad de trabajar directamente con distintos equipos. Estoy trabajando con los proyectos en las ciudades de Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, y estoy participando activamente con nuestros colegas, nuestras contrapartes locales, en el diálogo para el desarrollo del proyecto en Pernambuco y Bahía. Así que estamos liderando este trabajo del banco con como parceros las instituciones acá. Para mí especialmente es un gran placer, un gran honor la oportunidad de participar de ese evento acá, porque la oportunidad de tener una parcería entre el banco y las instituciones es muy importante. Hay una situación que necesita atención, pero por otro lado, decimos siempre que Bahía tiene una fortaleza, un servicio público muy calificado, mucha gente con mucha capacidad y experiencia. El banco tiene acceso a los recursos financieros. Tenemos una red global de expertos que pueden contribuir como consultores. Nuestro principal problema es tener parceros fuertes que tengan capacidad de ejecutar el invertimiento y transformar bienes para la sociedad. Muchas gracias. Nuestro colega, me gustaría agradecer a nuestro colega que está apoyando mucho este diálogo. Gracias. Muy buenos días. Soy argentino también, pero no hablaré acerca del fútbol. Estoy con el tema de monetización del sistema de justicia, la seguridad en las municipalidades, trabajo con los proyectos que
en la área federativa, con el Ministerio de la Justicia, con BNDS, en la Municipalidad de Vitoria. Estoy muy animado por el día de hoy y además del conocimiento que traemos a Brasil y los parceros, es muy importante que sepan que hay muchas cosas importantes pasando en Brasil que nos gustaría llevar a otros países de Latinoamérica. Y durante la jornada de hoy compartiremos ideas y pienso que será muy interesante para los otros países también. Sergio. Es un placer, me llamo Sergio Brito, soy un brasileño infiltrado en el equipo de Sergio Brito. Muy brevemente me gustaría reforzar los mensajes, hay muchas cosas importantes pasando en Brasil. Brasil ha sido locos de algunas innovaciones importantes como la digitalización de la seguridad pública, como la plataforma mencionada por Riquelme, como un ambiente importante para difundir políticas y programas importantes, así como otros problemas relacionados a la seguridad pública. Hoy presentaremos una segunda plataforma, también desarrollada acá, en Florianópolis, una plataforma piloto llamada Ciudad Segura. Así que es un placer estar acá. Gracias, Sergio. Vamos a iniciar entonces la primera sesión. Vamos a empezar la primera sesión de esa clínica y para tanto invitamos a los miembros del panel, profesor Luis Claudio Lorenzo, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Bahía, la señora Tamires Sampaio, coordinadora del Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía del Ministerio de la Justicia y Seguridad Pública de Brasil, el subsecretario de la Prevención al Crimen del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, señor Eduardo Vergara, doctor Alberto Kopitke, el director ejecutivo del Instituto Ciudad Segura de Brasil, y coronel Araújo Gómez, secretario municipal de Seguridad Pública de la Alcaldía de Florianópolis. El moderador de este panel será Rodrigo Serrano, que ya se presentó y no presentaremos de nuevo. Así que, Rodrigo, podemos empezar. Bueno, vamos a sentarnos. Entonces, una vez más, buenos días a todos y todas. Estamos un poco retrasados, pero voy a intentar hacer más rápido. El punto principal, como hablamos, según el lunes y martes tuvimos esta reunión sobre el crimen organizado con todas las autoridades ministeriales de la región. Un punto que fue señalado claramente en esta reunión es que una de las estrategias más efectivas para combatir y deshacer, prevenir el delito organizado, es trabajar en el fortalecimiento de la resiliencia de las instituciones, de la comunidad y de las personas al crimen organizado. Y los municipios tienen un papel clave en estas regiones que hablamos. Hay la importancia del gobierno municipal como una posibilidad de fortalecer esta resiliencia en diferentes niveles, comunitario, social, institucional. Por eso pensamos que era muy importante en este primer momento, en este primer panel, cómo fortalecer este papel de los gobiernos municipales, no solamente en relación al crimen organizado, sino con todas las formas de criminalidad que ocurre en nuestros países. Y ese objetivo de este panel es intercambiar ideas, lo que ha funcionado. En Bigi tenemos mucha experiencia trabajando en municipios, las experiencias o grande parte
de otros parceros. Hemos consolidado una herramienta, una solución digital que vamos a presentar al final del panel. Llamamos Ciudad Segura. Y lo que queríamos hacer ahora en este panel era, pensamos en organizar en tres bloques: una contextualización de la realidad de la criminalidad en Bahía, Salvador, la ciudad que estamos, importante porque ni todos conocen Bahía, entonces es importante tener esta contextualización. Y también de los factores de riesgo que tenemos con, bueno. Y después pensamos tener, por un lado, presentar experiencias de gobiernos nacionales a partir de la mirada del gobierno federal, estadual. Tenemos la presentación del PRONACE, del gobierno federal de Brasil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de Chile, caso, un caso que tiene ahí una experiencia importante, la presentación del subsecretario de Prevención a Crímenes del Ministerio Interior y Seguridad Pública de Chile, Eduardo Vergara. Después de esta visión desde los gobiernos, municipios, vamos a tener dos presentaciones que traen un poco la experiencia de éxito con todo el trabajo del Instituto Ciudad Segura en Brasil, que ha sido una referencia para nuestro trabajo. Y después, Florianópolis, tenemos el privilegio de tener el coronel Araújo Gómez, uno de los mejores policías de Brasil, un amigo después de mucho trabajo que hicimos juntos. Va a hablar sobre de la experiencia en Florianópolis con el desarrollo municipal. Y sin tardarnos mucho, vamos a empezar con la presentación del profesor Luis Claudio. Gracias. Gracias, Rodrigo. Buenos días a todos y todas. Bueno, me gustaría agradecer la invitación para hacer esta exposición sobre la contextualización del escenario de Salvador y Bahía. Es claro que como sociólogo voy a ser el malo de la historia. Voy a hablar un poco del escenario actual, que no es uno de los mejores que hemos vivido. Y claro que es un proceso, no surgió de un día para el otro. Estamos acompañando muy tristes el escenario de Salvador y Bahía, donde la criminalidad urbana es muy grande. Entonces necesitamos hacer mucho. Hay que hacerse mucho y podremos hacer más. Tenemos una tasa de homicidios en el estado, en Salvador, muy grande, que pasa de los 40 por 100 mil, ha sido mantenido por 10 años. Tenemos, a respecto de tener caídas recientes, tenemos una incidencia de homicidios dolosos contra jóvenes negros muy grandes. Entonces, ese es uno de los principales problemas que deben ser enfrentados: la disminución severa de homicidios contra los jóvenes y negros periféricos. Hay que ser una prioridad. Por contrario, no vamos a salir de este escenario de guerra. Un otro problema muy grande con relación al escenario de Salvador de violencia ha sido el aumento de las denuncias de... Tenemos más incidencia de denuncia de violencia contra la mujer, más incidencias sobre jóvenes que van a parar víctimas de agresión en hospitales públicos de la capital baiana. Entonces, ese es un cuadro un poco de la violencia que hemos vivido en los últimos años acá en el estado. Como dije, no es simplemente algo que va transformándose y que exige una solución integrada.
Vemos iniciativas importantes en el plan estadual, municipal, pero que aún necesita integración. Los proyectos pilotos funcionan bien, pero ¿por qué no se convierte en una política a largo plazo, una política más estructurada, integrada, fijada en prevención de violencia? No es necesario disminuir la vulnerabilidad social si esta vulnerabilidad social y económica no es para disuadir la entrada del crimen, muchas veces, del joven periférico, que no hay oportunidad de empleo o renta en su barrio o región. Estas oportunidades de empleo o renta son mucho menos onerosas que el costo de la intervención de policía en la región periférica. Entonces, eso genera más legitimidad del poder estatal. Políticas públicas voltadas para el joven. Los jóvenes, que hoy muchas veces es algo víctima de la violencia armada, no vamos a salir muy bien de esta historia. Solamente para que tengamos una idea, he preparado algunos números. Hoy tenemos en situación de pobreza, extrema pobreza, familias pobres o extremadamente pobres, lo que significa menos de 100 o menos de 200 reales per capita, 1 millón de jóvenes en estado de Bahía. Este cuadro tiene que cambiar, porque si no cambia, no vamos a lograr cambiar el escenario de violencia. La integración no puede ser solamente una palabra de orden. Hay que hacer también un reto para que ocurra. Entonces, cuando pasa el tiempo, hemos visto el aumento de acciones policiales, del encarcelamiento, pero no hubo disminución de la incidencia criminal, justamente porque no creamos en esta misma proporción oportunidades de empleo, renta. Este es el foco para que sea combatido. Es la palabra de orden que debe ser implementada en términos de retos concretos. ¿Cuáles son los barrios, ciudades? ¿Cuáles son los jóvenes? Hay que tener nombres de estos jóvenes, CPF, y este CPF, esta identificación, hay que ser de manera impregnable. No puede ser dejado de lado, y no por un programa piloto, experiencia ejemplar, sino por una política de Estado fuerte. Tenemos una política de seguridad ostensiva, pero esta política no se refleja en una política para aclarar, solucionar el cuadro de extrema vulnerabilidad social a la cual la ciudad de Salvador vive. Para que tengamos una idea, el término de BIDI, más de 40% de la ciudad de Salvador es considerada ocupaciones subnormales, lo que conocemos por favelas o comunidad periférica, o sea, áreas que necesitan políticas sociales, servicios de acceso a salud, agua potable de buena calidad. Este tipo de cosas hay que ser solucionado, porque si no nos hacemos presentes como Estado, como poder público en esa área, difícilmente vamos a tener legitimidad de acciones policiales, de seguridad social. El ciudadano periférico tiene que encontrar el poder público y reconocerse en él. El poder público no puede ser allí la población periférica joven de Salvador. Eso es un poco lo que quería traer hoy. Claro que como sociólogo vemos mucho más problemas que soluciones, y sabemos que cualquier solución traída también va a traer unos. Entonces, mismo que hagamos algo correcto, va a salir algo mal. Pero si no empezamos a hacer cosas, tratar como prioridad lo que es prioridad, difícilmente vamos a salir de este escenario. Entonces, mi habla no está un tono de denuncia, sino es muy importante. Es una oportunidad, de hecho, presente acá con secretarios, que podamos escucharnos y aprender
con el otro. El escenario que hace poco tiempo en el plan nacional no teníamos. Entonces, esta oportunidad es saludable para que podamos salir de este escenario rumbo a, claro, como ya ha sido dicho, si no construimos el ambiente de civilidad, ciudadanía pacífico, difícilmente vamos a conseguir prosperar económicamente. Es un poco eso. Gracias. Muchas gracias, Scrauch. Me gustaría ahora pasar la palabra a Tamires, por favor. Buenos días a todos, señores y señoras. Es un placer para mí estar acá para hablar acerca de PRONACE, pero primero me gustaría agradecer por la invitación para la 13ª Semana de Seguridad Ciudadana y Justicia en Brasil. Estuve acá el lunes y martes. Mañana no podré estar acá porque tengo otro seminario que está ocurriendo en Fortaleza. Pero en realidad, esa semana participar de actividades en Florianópolis, acá, Fortaleza, es un debate muy presente en Brasil. Y pienso que es fundamental. Así que, como tenemos poco tiempo, voy a empezar. Soy la coordinadora de PRONAFE. Es el programa de seguridad pública con ciudadanía que fue implementado en la segunda gestión del presidente Lula en 2007, aprobado como ley, un programa que busca traer una perspectiva nacional, una política nacional basada en la garantía de derechos y la transversalidad de la seguridad pública. Así que en la práctica intentar construir una dinámica en que el gobierno federal induce los municipios a tener una percepción de política de seguridad pública basada en transversalidad, comprendiendo que el trabajo, la salud, el acceso a la cultura, el combate a desigualdad social y de género en nuestro país también están conectados con la seguridad. El programa fue discontinuado y ahora con la retomada del presidente Lula como presidente una vez más y con la gestión del ministro Flávio Dino, el Ministerio de Seguridad, el programa fue retomado con algunas actualizaciones. En la retomada del PRONACE y ahora PRONACE 2, 5 ejes prioritarios fueron definidos para la seguridad con ciudadanía, para las políticas de prevención. El primero es el combate a la violencia en contra de la mujer. Es un reflejo del gobierno anterior de desmantelamiento de las políticas de protección a mujeres. Buscamos los índices de homicidios y de violencia en contra de las mujeres en Brasil y el gobierno federal como un todo. No solamente departamentos específicos, pero todo el ministerio tiene medidas fuertes para construir medidas de enfrentamiento en contra de la violencia contra la mujer. En el ámbito del PRONACE firmamos la construcción de 40 casas de la mujer brasileña. Esas casas son equipamientos públicos que reúnen una serie de conductas de denuncia y protección. Reúne en un mismo espacio físico el juez, los chicos, toda la red de protección a las mujeres que están en situación de violencia. Anunciamos esa partería a partir de un invertimiento de PRONAS para construir 40 casas de la mujer brasileña en Brasil, garantizando que estén presentes en todos los estados, especialmente en todas las capitales, y expandimos para algunas municipalidades en el interior del país.
Tenemos también el fortalecimiento de la patrulla María da Penha, equipamientos, tanto en el ámbito del policía militar y policía civil municipal, para las mujeres que tienen medidas protectivas urgentes en Brasil. Sabemos que las medidas protectivas, cuando emitidas por el juez, por sí solamente no son eficaces para evitar que el agresor se esté cerca de la mujer nuevamente. Así que para garantizar que esa medida protectiva sea efectiva, y si el agresor intentar de alguna manera burlar esa medida protectiva, que el agresor sea preso, sea encarcelado. El segundo riesgo son por los territorios con alto nivel de violencia. En ese sentido, más de 5.000 municipalidades en Brasil, los que concentran las muertes violentas intencionales involucrando homicidio doloso, latrocinio, feminicidio, muerte de corriente de una intervención del Estado. Para nosotros es fundamental tener ese enfoque, porque la reducción de muertes violentas intencionales es una política que pasa no solamente a través del PRONAFI, pero a través de toda la Política Nacional de Seguridad Pública y Defensa Social del Gobierno Federal. Y desde esa definición de los de las municipalidades principales, otros indicadores fueron identificados también de educación, salud, económico, de trabajo, sociales. Y una articulación fue hecha con un conjunto de la explanada. Y tenemos esas ciudades que concentran 50% de las muertes violentas intencionales. Así como el gobierno federal, como un todo, el conjunto de los ministerios del gobierno federal, pueden trabajar en conjunto con políticas de fomento a la educación, cultura, moradía, infraestructura, generación de empleos y distribución de renta, y también de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad para hacer ese conjunto de políticas públicas que en realidad de hecho los indicadores de violencia. El tercer pilar tienen el fortalecimiento de la educación formal y trabajo en articulación con la Secretaría de Políticas Penales, promoviendo parcerías involucrando al Ministerio de la Educación, el Ministerio del Trabajo para oferta de enseñanza profesional. Y la otra parte se refiere al empleo en ese ambiente. El cuarto eje es el soporte a las víctimas de los crímenes violentos. Tenemos un segundo foco de familiares de víctimas de violencia del Estado. Pensar tanto una perspectiva de acceso a justicia para esas personas, entonces acceso a defensoría pública, de cómo a gente consegue... ¿Cómo podemos fortalecer las defensorías públicas para garantizar que las personas tengan acceso? Un segundo enfoque de soporte psicológico y psicosocial para esas personas también es fundamental. Una parcería con el Ministerio de la Salud y el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre. Y finalmente, una reparación financiera también para algunos casos con víctimas. Y el quinto y último eje es el entrenamiento de racismo estructural. Es un eje específico, pero pensando que la realidad de Brasil, la mayoría negra y mujeres, los principales violentados, cuando pensamos en la violencia contra las mujeres negras, son
las personas negras que están en los territorios más vulnerables a violencia, el sistema carcerario, la población encarcelada también, para enseñar que la construcción de una política de esa naturaleza necesita tener un recorte muy fuerte del racismo estructural en nuestro país. Y finalmente, tengo 24 segundos, me gustaría decir que tuvimos un proceso de focalización de ejes específicos que son fundamentales, que pasan por seguridad pública, sino por otras áreas, articulación en el ámbito de gobierno federal. La construcción de políticas de seguridad no es solamente responsabilidad del, es la responsabilidad también del gobierno federal. Hay un momento de escucha de los estados con el Foro de Secretaría Pública Estadual para presentación de PRONAS, escucha de los municipios, de un seminario nacional que fue organizado en Brasilia para identificar en los municipios cuáles son las prioridades de y a partir de este proceso de escucha, la construcción de políticas, de programas en especial, proyectos de prevención de violencia que estamos construyendo con evidencia para que sean implementados, para que sean enfocados, y otra en las mujeres, a partir del proceso de escucha, identificación de prioridad e identificación cuáles son de hecho instrumentos, herramientas para garantizar que las políticas sean implementadas, acompañadas con calidad y que construyamos una lógica de gobierno federal de implementación. Y eso es una, ya finalizando, una actuación del ministro de Justicia, de hecho, de presentar el papel de gobierno federal sobre estas políticas para garantizar una política nacional de ciudadanía. Muchas gracias. Es cierto que es un reto, un desafío, un país continental como Brasil, desarrollar una política desde el gobierno federal, pero es muy interesante todas las iniciativas que están implementando. Ahora vamos a hablar sobre el contexto de Chile con la presentación de Eduardo Vergara, subsecretario. Buenos días. Buen día. Muy obrigado por el convite. Quería agradecer a la autoridad. Días que, como ustedes muy bien saben, la seguridad en Chile por mucho tiempo fue vista como algo que no era de la máxima relevancia y en los últimos años, particularmente, no solamente hemos visto una serie de nuevos fenómenos, sino que también se ha transformado en la principal preocupación de la ciudadanía. Saludar a autoridades que nos han recibido acá también en la ciudad del Estado, a las policías presentes. Y lo que voy a hacer es contarles un poco respecto al foco que como Subsecretaría de Prevención del Delito hemos tenido sobre los gobiernos locales, en este caso con los municipios, para contarles cómo hemos dado un giro en la lógica de trabajo, pero también entendiendo la seguridad con un foco preventivo desde lo territorial, que de cierta manera era una gran deuda pendiente que teníamos en el país. En términos generales, muy rápido, pero Chile es uno de los países que tiene la mayor brecha entre la realidad delictual, delitos que ocurren, homicidios que ocurren y la sensación de inseguridad. Es uno de los países con la sensación de inseguridad más alta de nuestra región y este es un fenómeno que no es nuevo, se ha mantenido durante muchos años, pero también marcado porque por mucho tiempo se subestimó la sensación de inseguridad y se vio como algo que era subjetivo, que lo construían los medios de comunicación y se identificaron. Personas tenían serias, address the fears
Hay una brecha institucional muy grande que hemos tratado de saldar como gobierno, ya sea de forma financiera con instituciones que no tenían capacidades, instituciones que normalmente no cumplían un rol central en las materias de seguridad. Pero también en Chile no tenemos un Ministerio de Seguridad, está el Ministerio del Interior y están las subsecretarías. En este caso, yo soy subsecretario de Prevención del Delito y lo que estamos ahora tramitando en el Congreso es una ley para crear un Ministerio de Seguridad, que también es una deuda pendiente. En términos generales, la inseguridad en Chile, como gran parte de la realidad regional, está marcada por la desigualdad. Hablar de inseguridad es casi sinónimo de hablar de desigualdad. Entendemos la seguridad como un derecho, no como un privilegio, pero eso no se ha visto reflejado ni en los recursos, ya sea del Estado, recursos policiales, como tampoco en los recursos de los gobiernos regionales. Entonces, hay una relación bastante marcada entre lo que se ha logrado en ciertos territorios con los ingresos que esos territorios tienen, y eso para nosotros ha sido de la máxima preocupación. Solo para el gasto municipal per cápita en prevención del delito, hay comunas donde tienen aproximadamente $47 per cápita en prevención del delito y que son particularmente además el grupo de los municipios que tienen menores tasas de pobreza multidimensional y particularmente los municipios que tienen las mayores índices de pobreza multidimensional son los que tienen el gasto en prevención del delito más bajo, mientras hay municipios que tienen $47, hay otros que tienen hasta $70 en la región metropolitana, hay municipios que tienen $0.17 per cápita. Entonces, ese es el problema que nosotros quisimos abordar cuando llegamos al gobierno y les voy a contar qué hemos hecho al respecto. Primero que todo es fortalecer la institucionalidad. Definimos que teníamos que tener ciertos mínimos comunes preventivos. En otras palabras, pisos básicos que todas las comunas, todos los municipios del país tenían que tener como condición común. Estos mínimos comunes iban, por ejemplo, desde las patrullas preventivas, los vehículos para hacer prevención. Aunque ustedes no lo crean, cuando llegamos al gobierno nos encontramos que el 35% de los municipios de Chile no tenían ni siquiera una patrulla preventiva. Con mucha alegría hemos cerrado esa brecha en cero. En prácticamente un poco más de un año. Y otros mínimos comunes preventivos que tenían que ver con capacidades tecnológicas, capacidades profesionales, tiempos de respuesta de las policías, etcétera, que de cierta manera demostraban y graficaban esa profundización de la desigualdad. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos un sistema nacional de seguridad municipal, un mecanismo de asistencia técnica, de apoyo profesional, pero también y por sobre todo de financiamiento. El presidente de la República tomó la decisión de que el presupuesto para los municipios este año 2023 en comparación al año 2022, que es el año cuando llegamos al gobierno, creció en un 65%. Pero antes, los recursos a los municipios se entregaban además por medio de concursos. Los municipios tenían que competir, presentar proyectos, competir con otros municipios para ganarse esos recursos y obviamente quienes se ganaban esos recursos eran los municipios que tenían más capacidades para presentar proyectos. Hasta el año pasado se financiaban 40 municipios con fondos del gobierno directos de seguridad y este año ya vamos en 233. ¿Cómo hacemos esa designación? Generamos y creamos un índice de vulnerabilidad sociodelictual. No solamente ver las realidades territoriales en base a los delitos, que sabemos que además en muchas regiones y comunas de nuestro país hay una relación entre la no denuncia y los índices socioeconómicos, o sea que en muchos lugares con menos recursos se denuncia menos, pero también que los delitos por sí mismos no reflejan la realidad de la inseguridad. Es más, también modificamos la categorización de los delitos y nos transformamos a contar de este año en uno de los pocos países, sino en el país de América Latina que dejó de categorizar los delitos de forma general y los transformó en una priorización en base al daño que le genera a la persona. Sabemos que en América Latina hay una obsesión de los delitos contra las cosas sobre los delitos contra las personas, que muchas veces el robo a una casa, por mucho que sea violento, o el robo de un vehículo es más noticia que una violación. Bueno, hay una sobredimensión a los delitos contra las cosas y quisimos categorizarlo para que no estuviesen en la misma categoría. Pero creamos este índice de vulnerabilidad sociodelictual
que, por ejemplo, parte considerando los delitos por gravedad, que es la nueva categorización, las variables socioeconómicas del territorio y los municipios, la población comunal flotante, o sea, cuántas personas acuden a ese municipio y no necesariamente viven ahí, el índice de delitos contra la mujer, la participación de niños, niñas y adolescentes en la realidad delictual, y también consideramos los recursos municipales. Entonces, en base a eso es que categorizamos los municipios de todo Chile y no más respecto a solamente los casos policiales. Este es el resultado del índice. Tenemos distintos grupos municipales a los que le adjudicamos recursos, asistencia policial, operativos policiales. El primer grupo son 40 comunas que, por supuesto, tienen también son parte de un grupo de comunas urgentes, que son las 120 comunas prioritarias de nuestro país, y la segunda categoría, que son 112 comunas más 113 comunas, son rotativas. Las primeras 40 comunas reciben financiamiento todos los años, reciben asistencia técnica universal y aplicamos una serie de estrategias operativas en ellas, y las últimas dos categorías van rotando año por medio, y esto permite además que los gobiernos puedan planificar sus estrategias preventivas. Avanzamos en la encuesta nacional de seguridad municipal, urbana, que se transforma ahora, a contar de fines de este año, en la segunda encuesta de seguridad más grande de América Latina, después México, y tenemos una representatividad bastante grande, pero tomamos la decisión que también levantáramos muestra en el nivel territorial, para evaluar políticas públicas, para diseñar políticas públicas, pero también para tener una representatividad que muchas veces se oculta en las regiones. El rol preventivo de los municipios para nosotros es fundamental. Hemos sido muy claros: en Chile no, por lo menos mientras nosotros estemos en el gobierno, no vamos a avanzar ni en policías municipales ni en armar a los funcionarios públicos. Nosotros tenemos dos policías nacionales y el rol de los municipios, en este caso de los territorios, es preventivo, no policial, no de control. Y ahí estamos ahora tramitando una importante ley en el Congreso con un apoyo político bastante transversal, y esperamos contar con nueva reglamentación que nos ayude. También que nos ha servido en cuanto a la calidad de la información, está acá el Ministerio Público, que va a presentarles a ustedes, entiendo, hoy día o mañana, no sé cuándo, pero hemos avanzado junto al Ministerio Público y otras instituciones del Estado en tener un índice único de homicidios en Chile. La tasa de homicidios en Chile está en el 6,7, sabemos que aquí en países como Brasil es como aproximadamente el 22, pero hemos tenido un aumento significativo en los últimos años de homicidios y delitos violentos en el país. Creamos este Centro Nacional para la Prevención de Homicidios, con estrategias de homicidios que estamos, de hecho, avanzando gracias a la ayuda del Banco Interamericano. Y tenemos esta cifra única que nos ha permitido no solamente tener números, sino que también abrir la información de los contextos bajo los cuales ocurren los homicidios. Es un informe extremadamente completo que creo que también puede servir de ayuda para otros países en la forma que informan. Ya voy a terminar antes que Rodrigo se ponga más nervioso, que me está mirando. Otro elemento central, quisimos inyectarle muchos recursos y energía a las fuerzas de tarea público-privada. El trabajo de seguridad tiene que traspasar la frontera de lo público y para eso creamos fuerzas de tarea para abordar las principales problemáticas, donde están las empresas, donde está el sector público, donde se discuten también lo que van a hacer las nuevas leyes. Hay una inversión que se focaliza y eso nos ha permitido logros bastante importantes respecto a la realidad delictual, entendiendo que en Chile, por mucho tiempo, y como se ha hecho en América Latina, se ha profundizado un modelo de internalizar las ganancias y externalizar las pérdidas. En otras palabras, asumir que yo organizo un evento privado como un partido de fútbol, un concierto, like a soccer team, policía, a policía, recursos públicos para que venga. Y quien organiza no invertía lo que tenía que invertir. 1.200 policías para un partido de fútbol profesional nos parecía un exceso. No significa que esto retiras a las policías de los eventos privados, pero sí hay mayores grados de corresponsabilidad y diseño que nos permite que nuestras policías tengan que estar donde más se les necesitan, con una lógica de justicia territorial, y que el privado asuma su corresponsabilidad
en la organización y la demanda y la externalidad negativa que genera. Estamos tramitando, ya aprobamos en el Senado, una ley de seguridad privada. Aunque ustedes no lo crean, Chile no contaba con una ley de seguridad privada en una región donde el negocio de la seguridad privada es uno de los negocios más rentables, donde el miedo nutre muchas veces los negocios de la seguridad privada. También estamos dando pasos significativos para regularlo. Esa es mi presentación. Hice una promesa que no me iba a extender mucho, pero me parecía importante contarles el trabajo que estamos haciendo con los municipios en un gobierno que se ha tomado la seguridad muy en serio, que no solamente es la principal preocupación de la ciudadanía, sino que es nuestra principal ocupación, con un gasto histórico y una inversión de crecimiento presupuestario del 4,6% respecto al año anterior, que nunca había ocurrido en el país, con una reforma a las policías que está avanzando, pero por sobre todo con una determinación de que es posible que desde el progresismo y los gobiernos de izquierda abordemos la seguridad con responsabilidad, con eficiencia, lejos de titulares, lejos de populismo, siendo capaces de demostrar que es capaz y tenemos las herramientas como país para abordar la principal preocupación de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muy obrigado, Eduardo. Aliás, usted fue perfecto en el tiempo, 15 minutos. Muchas gracias, Aldo. Fue perfecto en el tiempo, 15 minutos. Las dos experiencias muy interesantes, distintos contextos, la responsabilidad principal en Brasil es de los gobiernos estaduales, pero el gobierno federal también tiene un rol. Y recursos. Particulares y el gobierno unitario en contexto también presentando muchas innovaciones como Chile de una mayor igualdad y de una mayor igualdad. Pienso que tenemos muy a que aprender en los dos casos. Ahora nos gustaría traer un poco más de la mirada de las municipalidades hacia sus territorios, así que vamos a escuchar. Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, por la parcería, Nachi, Rodrigo, todo el equipo de BID. Mis saludos al secretario Felipe, Marcelo, Zé Antonio y todos los funcionarios de las secretarías, los colegas de la seguridad pública, los funcionarios. Mi solidaridad por la pérdida ayer de un colega más en la policía. También mi solidaridad a las comunidades del Estado que sufren, que están sufriendo con esa crisis, pero creo que con la unión de fuerzas vamos a vencer esa crisis de violencia y Bahía volverá a alegrar Brasil con toda su fuerza y energía. Les traeré de una manera muy breve los resultados de lo que creamos en nuestro instituto para ayudar al gobierno en momentos de crisis. Lo que hemos hecho en nuestro trabajo es precisamente traer a Brasil ese paradigma, esa visión de seguridad pública basada en evidencias en la práctica. No como algo teórico, no como algo fuera de realidad, la realidad, pero en la práctica, poniendo en la práctica y encontrando resultados positivos para nuestra alegría, no por ser una mágica, pero porque funciona, la ciencia funciona, la unión de fuerzas funciona para vencer la violencia. Acá tenemos nuestro equipo. Y acá nuestro marco conceptual, algunos principios de la World holds on what works. Y acerca del que funciona es la actividad que podamos superar con acciones enfocadas, con enfoques muy precisos, de una manera verdaderamente integrada.
todas las fuerzas, todos los órganos municipales de justicia sentándose en la misma mesa para planear las soluciones de una manera multidisciplinar. No es más posible pensar que apenas las policías van a solucionar ese problema. Necesitamos crear una estructura de políticas públicas de prevención a violencia enfocada en casos aislados y utilizando la base científica producida por el mundo en esa área. Nuestro instituto ha hecho muchos trabajos con BID y con otras instituciones, pero nuestro gran producto es lo que llamamos de los pactos por la paz. Porque no son solamente planes estaduales o municipales, pero son pactos. Vemos que necesitamos una gran unión, un gran movimiento por la paz, liderado por el gobernador, por el alcalde, pero que se vuelva algo muy vivo en la rutina de las ciudades. Aprendemos eso en los años 90. Necesitamos juntarnos, darnos las manos para superar incluso ese discurso de guerra. Unos en contra de los otros y después un ataque a las policías y un confronto social. No, una unión de fuerza por la paz. Eso es lo que nuestros pactos han hecho en las diferentes localidades como Canoas, Pelotas, Niterói, Río de Janeiro. Eso también es importante decir, en diversos contextos distintos, ciudades más chicas, medias y grandes. Claro que cada lugar tiene sus peculiaridades, pero hay los aspectos comunes presentes en las crisis, en Chile, en Rio Grande do Sul, en Bahía, la cuestión de los grupos criminales, el armamento, las drogas, el problema del desafío de la juventud. Eso es común para todos nosotros, así como que las estrategias basadas en evidencia funcionan en todas las partes, obviamente con las adaptaciones culturales necesarias, pero pienso que eso es muy importante. Es un aprendizaje que se en ciencias como la experiencia en Niterói, en el auge de la crisis. Toda la situación vivida por Río de una casi desintegración del Estado. En Caruaru, en el estado de Pernambuco, con su realidad, en la zona de la Mata, sus peculiaridades locales, así como en otras ciudades de Rio Grande do Sul. Rio Grande estaba viviendo una realidad del último año de 55 homicidios por 100.000 habitantes. Y felizmente con un año de trabajo vamos a anunciar un 50% de reducción en el número de homicidios después de un año de trabajo integrado. Así que esa unión es la gran fuerza, todos unidos en todas las etapas del proyecto, planeando, implementando y evaluando conjuntamente. Construimos el pacto de una manera siempre pragmática, con un diagnóstico muy rápido para enfocar, definir los problemas prioritarios. Nuestros pactos no son grandes planes para resolver el mundo, solucionar el mundo. No vamos a solucionar todos los problemas socioeconómicos, no, infelizmente. No nos gustaría, pero no vamos a poder hacerlo. Lo que queremos hacer es reducir las pérdidas de vidas y, evidentemente, los crímenes en contra del patrimonio. Pero, hablando de una manera pragmática, con lo que tenemos ahora en efectivo, con los problemas actuales, ¿qué podemos hacer de una manera diferente ahora para salvar vidas? Con el mensaje que no podemos más perder jóvenes por la violencia. Necesitamos unir esas ciudades para no perder ningún joven más. Definimos las estrategias,
pensamos en el lanzamiento, en un pacto colectivo con los empresarios, los liderazgos y el monitoreo permanente. Esa es la estructura general, un eje de aplicación de la ley, un eje de prevención y tres camadas de prevención, primaria, secundaria y terciaria, como pienso que todos ya conocen. Geridos por el Gabinete de Gestión Integrada, que muchos conocen acá, con la presencia del líder político siempre. El liderazgo político es el que modifica, que transforma las acciones. Y el hermano o la hermana, que es el Comité Integrado de Prevención, donde todas las secretarías sociales, educación, salud y otros órganos están reunidas para coordinar, evaluar y monitorear los programas integrados de prevención. Y el fortalecimiento del análisis criminal, el máximo posible para tenermos esos datos monitoreados a cada día. No más el reporte mensal y genérico, algo mucho más enfocado, qué está pasando ahora, con muchas informaciones más. Acá tenemos una foto para enseñar esa unión de fuerzas. Y acá, la disuasión enfocada, donde seguimos precisamente lo que está presente en la plataforma del BID, es lo que está consolidado en el mundo en términos de evidencias. Buscamos esas evidencias, no creamos nada. Traemos lo que la ciencia nos dice que ha funcionado más alrededor del mundo. Y la disuasión enfocada es aplicada en pelotas. No podré hablar mucho más acerca de eso, pero es un análisis inmediato de las situaciones, de los homicidios, enfocada en las operaciones de esos grupos. Esas acciones nos trajeron una reducción de 90% de los homicidios en los últimos 5 años. Pienso que los resultados hablan por sí. Las ciudades tenían 47 homicidios por 100.000 y hoy tienen 7. Hace 3 años, la ciudad donde ese nivel ha caído más. Otro ejemplo de pelotas, la policía en puntos especiales y un plan integrado de policiamiento en esos puntos. Por 2 horas en la mañana, 2 horas por el fin de la tarde, con la guardia municipal, la guardia de tránsito, todos acompañados de una micro intervención urbanística en los 15 puntos de mayor incidencia de robos en la ciudad. Tenemos una caída de ese nivel. Y en términos de prevención, hablábamos que con las municipalidades, bueno, tienen que tener un programa cognitivo, socioemocional, un programa de entrenamiento parental. ¿Y dónde se encuentra eso? No tenemos todavía en Brasil un mercado, con todo el buen sentido de la palabra, de prevención. Tenemos muchas cosas para... No encontramos muchas cosas de prevención, así que buscamos algunos programas de fuera, creamos algunos también adaptando lo que funcionaba mejor, los programas con mejores evidencias, y creamos esos sistemas de prevención en las ciudades. En general, trabajando con los chicos y chicas,
y podemos ver esos jóvenes siendo perdidos y no podemos hacer nada. Perdemos los jóvenes por la violencia y porque no actuamos de manera integral utilizando metodologías basadas en evidencias. No podemos más quedarnos en los tiempos de los programas lindos. No, lo que necesitamos son programas estructurados, evaluados, con base científica que aprueben que pueden cambiar la trayectoria de esos jóvenes y proteger los que están más susceptibles a ese riesgo. Acá tenemos un estudio que no llega al nivel 3 de la escala Merlin, pero pienso que están en el nivel adecuado. Intentamos siempre tener experimentos en las ciudades, pero acá en ese estudio tenemos una comparación entre las ciudades en Brasil y las ciudades donde trabajamos. Tuvieron 10 veces más reducción en homicidios que las otras ciudades en Brasil en los últimos 5 años. Punto de destaque, el liderazgo político, ese rol de liderar esta transformación técnica y social, integración verdadera y profunda de las fuerzas y también en las instituciones de prevención, apoyo técnico. Eso es muy importante para salirnos de las acciones del día a día, priorizar los programas. Eso es muy difícil en Brasil. El nivel de violencia es tan grande que estamos siempre trabajando con lo que tenemos todo el día. Le pido licencia para hacer una propaganda autorizada de incentivo. El banco ha aprobado eso. Es un hermano de la plataforma lanzada por el banco, un libro que yo lancé de seguridad pública basada en evidencia, intentando traer ese contenido hacia Brasil. Les pido licencia para divulgar eso. Y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Yo sé que todos que están acá, todos y todas están trabajando juntos para construir la paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Basado un poco en las experiencias del Instituto Social Segura de Lineo, diseñamos una herramienta digital para apoyar este proceso a escala. O sea, tenemos muchas ciudades en la región y estamos intentando desarrollar una herramienta, una solución digital que consiguiera apoyar a los municipios en todas las ciudades de la región de América Latina, Caribe. Desarrollamos una herramienta y tenemos una versión beta. Hicimos eso junto con la alcaldía de Florianópolis bajo el liderazgo de Seguridad Pública. Me gustaría que el secretario presentara un poco de la experiencia como pacto y también cómo íbamos a presentar rápidamente esta solución. Bueno, primeramente me gustaría decir que es un honor estar en Salvador participando del evento. Un placer conocer Rodrigo, Pantoja y Serrano. Es un placer trabajar con Beach. Siempre es desafiador, productivo hablar después de Alberto porque demostramos algo que no es visible. Cuando la academia va al suelo de la fábrica y evalúa las prácticas policiales, descubren que muchas cosas están correctas y están siendo desarrolladas y necesitan sistematización. Y cuando operadores de seguridad pública vamos a academia, encontramos en esta sistematización un importante soporte a nuestras prácticas y hacemos aquello que fuimos pagos, entregar resultados. En lugar de hacer lo que se hace por el mundo,
que se habla mucho del asunto y muchas veces no entrega a la población la seguridad que se merece. Bueno, hacer un saludo especial a todos aquí en nombre del comandante de la Policía Militar de Bahía, colega de larga fecha que preside el Consejo Nacional de Comandantes Generales, que tuve el honor de presidir y llevar la solidaridad por la pérdida de operadores de la paz social a través de la vertiente de la seguridad pública, y eso también es un gran reto para la seguridad pública de Brasil. De policías brasileños, los policías necesitan parar de morir. Hay una epidemia laboral que merece toda la atención y solidaridad. Voy a pedir para cargar la presentación. Vengo de Florianópolis. Mientras carga. Sí. No. No. De cualquier forma, voy caminando. Vengo de Florianópolis. Sigo acá. Vengo de Florianópolis, Santa Catarina, capital de Santa Catarina, ubicada en una isla. Florianópolis es una ciudad relativamente pequeña, un poco más de una población para una capital pequeña. Ultrapasamos la barrera de 500,000 de habitantes en diversos lugares de eficiencia. Actuación pública extremadamente bien puesta. Es una de las ciudades más inteligentes, más emprendedoras, conectada. Hay excelentes indicadores de sustentabilidad en diversos de estos lugares. Es considerada la capital, una de las capitales más seguras, con índices de criminalidad bien abajo de otras problemáticas. En lo que respecta a muertes de violencia o a crímenes violentos contra el patrimonio, otras modalidades criminales. Eso es importante observar cuando se habla de eso. Normalmente hay una idealización de maravilla y de lo que es consecuencia de una posición geográfica, aspecto histórico, depreciando la dificultad que tenemos. Santa Catarina tiene una estructura geopolítica difícil de violencia que va de Florianópolis hasta el puerto de San Francisco. Es la menor distancia en una frontera internacional. Tenemos mayor concentración de puertos con conexión fuerte con África, Europa y Estados Unidos en un corto camino, y tenemos una capacidad rodoviaria de hacer la ligación frontera internacional con el puerto extremadamente fuerte. Fue la ciudad que más ha crecido en las últimas décadas, 27%, un aumento de casi 130,000 habitantes, cuando la mayoría de las capitales pararon e incluso algunas disminuyeron de tamaño. ¿Y por qué digo eso? Porque esta realidad que enfrentamos hoy, de buenos indicadores de criminalidad, representa resultados de una reversión que ha empezado cerca de 2016, cuando la criminalidad en Florianópolis era una amenaza concreta, con todas las características que vimos en los peores escenarios: territorialización del crimen, exclusión del Estado por acción de fuerza, victimización elevada de esas minorías dichas, principalmente jóvenes negros, viviendo en estos lugares, la periferia sociológica y no geográfica. Tenemos la sociología que dice que es dentro del área urbana, semejante a lo que ocurre, por ejemplo, en Río de Janeiro. Y a partir de una serie de cambios de estrategias, conseguimos cambiar eso, y eso se ha convertido en una tendencia de caída, de disminución en los últimos años. En Florianópolis, especialmente, hay un modelo que diseñamos con la alcaldía, la construcción de un pacto, como habla Alberto, basado en tres compromisos y dos ejes para leyes: proteger los vulnerables, locales y personas,
cambiar los espacios en lugares seguros y aplicar la ley con legitimidad y eficacia. La cuestión de la innovación de gobernanza o, y en el otro extremo, combater riguroso a los incidentes de crímenes y aumentar de ser víctimas del crimen. El resultado es que conseguimos de alguna manera en Florianópolis hacer crear un ambiente público-privado de cooperación que dio espacio para una serie de proyectos que nos reveló algunas cosas importantes. Una, muchas de las acciones indicadas como buenas prácticas, fuertes evidencias de impacto, ya existían en la ciudad. Solamente no estaban para el público que era el público adecuado para obtener resultados de reducción de criminalidad. Entonces, programas de contraturno, complementación educacional, prácticas deportivas, educacional, incentivo a la profesionalización, en seguimientos con posibilidad de ampliación de mercado, acabaron teniendo un rol importante. ¿Dónde estaba el reto entonces? El desafío estaba cómo unir todo eso en un diagnóstico, monitoreo de estrategias o aferición de los resultados. Fue ahí que el BIDI se acercó como un parcero, todavía con la institucionalización de SUSPE. Hubo un esfuerzo para que los municipios desarrollaran, que reciben del Plan Municipal de Seguridad y Defensa Social, y que de alguna manera apuntaron una metodología para eso más basada en las metodologías de planeamiento estratégico venidas de genes de los años 90, que en la construcción de plan basado en evidencias para obtención de resultados no ocurrió en los municipios. Las evidencias muestran que la mayor parte de los municipios no tienen planes municipales y los que tienen son efectivos en la criminalidad, son documentos políticos o documentos burocráticos. Para poner proyectos federales y cumplir la tabla, acá como hablamos en Brasil, BID entonces se acercó e hicimos una conexión de algunas puntas que BID ya tenía con algunas experiencias locales. Primero, la necesidad de virtualizar eso y automatizar eso, que no hay expertos locales, no es en todo lugar que hay expertos de gestor público, dónde están los problemas, dónde viene, segundo lugar, la dificultad de ultrapasar los estereotipos de intervención para que todo no se convierta en viaturas y algunas cosas que tangencian, voy a utilizar un término pejorativo, para que esté bonitito, entonces hay niños con capoeira, niños con arte, sin que ocurra una conexión correcta, concreta de eso, de todo eso. Y por último, una gobernanza de este proceso. Esta es la plataforma Ciudad Segura. Entonces, ella utiliza el acceso directo a bancos de datos municipales, estaduales y federales para hacer diagnósticos y responder a algo importante. ¿Cuáles son los problemas y por qué ellos son problemas para ti? Para eso hay una lógica que desarrollé. Después, en la primera etapa, las siguientes preguntas. Si esos son los problemas, ¿cuáles son las causas probables? Y ahí enumera lo que realmente son los puntos que necesita multiplicar por menos un para que haya más problema. Tercera etapa, si esas son las causas probables, lo que la literatura y experiencia basada en evidencias científicas indican que son buenas intervenciones con alta probabilidad de impacto para atacar estas causas y de esa manera resolver sus problemas. Y por último, se convierte en un plan de acción que sea rastreable, monitoreado, acompañado con una vertiente importante, que es convertir eso en público
para que haya participación social. Yo sé que hablando de esta manera está como súper simple y sé que no es simple. Parece que está pronto, pero yo sé que no está pronto, está en construcción y está muy subjetivo. Entonces pido ayuda a mi parcero de proyecto, Billy Sergio, que está allí. No es aquellas performances que sale con computador en la mano, Steve Jobs, pero va a comandar desde allí y va a poner en la pantalla algunas informaciones de cómo eso está siendo desarrollado. Recuerdo que este objetivo es que desde nuestra experiencia eso sea llevado a ciudades con 100, 500 mil habitantes, Latinoamérica y Caribe. Bueno, está contigo, Sergio. Gracias, coronel. No sé si conseguimos poner en la pantalla. Estoy compartiendo en el Teams. Si consiguen poner en el Zoom, perdón. Bueno, voy a mostrar rápidamente por cuenta del tiempo la plataforma como coronel ha presentado. Hay tres sesiones: diagnóstico, la de planeamiento y monitoreo. En diagnóstico basamos en las experiencias, dos de ellas están ahí, Chile y Pactos por la Paz. Y lo que la plataforma permite es que una vez que integra la base de datos estaduales, municipales, trae estos datos para la propia base de datos y procesa a partir de un modelo matemático estadístico que permite comparar en primer paso, llamamos de problema o potenciales problemas, porque ella ayuda si este problema es realmente un problema en la ciudad. Entonces, lo que permite hacer es tener una lista de todos los problemas que podemos poner en la plataforma y procesa datos como tendencia, variación en los últimos 5 años, si están creciendo, cayendo, estables, desempeño comparado en el caso de Florianópolis, de Santa Catarina y Brasil, pero en otros hay el proceso de implementación en Chile, comparación con ley nacional, frecuencia relativa, un poco que viene de la experiencia chilena, cómo están desarrollando los planes, frecuencia relativa es cuánto de los totales de crimen corresponde a furto. Entonces, homicidio 5% y daño potencial es a partir de la pena mínima y máxima de cada crimen relacionado al código penal. Estos datos son procesados y te lleva a una criticidad de cada problema y permite comparar si todos los problemas, como decía Alberto, tienen potencial y si intentamos abordar el mismo momento no conseguimos efectividad, entonces nos permite poner en la lista. Para cada problema profundizamos a partir de integración de otras bases de datos. Tenemos tener acceso a los datos, cuántas ocurrencias entre 21 y 22, y si hay más reciente, ella puede integrarlas. ¿Cuál es la tasa por habitantes? La tendencia reciente, el desempeño, la frecuencia relativa. Y consigue ver las características, cómo es la forma de incidencia específica de este programa en la ciudad de homicidio, cuántos tuvieron autorías identificados por autor o víctima, cuál es el patrón por sexo, raza, edad, escolaridad, si está trabajando en relación con la víctima y otras variables que pueden ser integrados, incidencia en momentos, qué tipo de día, qué meses, qué tipo de horarios, madrugada, mañana, tarde, noche, incide en forma desproporcional este problema, qué tipo de lugar, si son, qué ocurre, particulares, las residencias, vías públicas, establecimientos comerciales, y permite ver eso en un mapa interactivo. Que permite ver en un poco de la incidencia,
georreferenciada de este problema. Volviendo a la plataforma, vemos también la modalidad, los homicidios, cuál es la proporción de disparo de arma de fuego, objeto cortante, agresión. Ahora, como coronel dijo, no paramos en los problemas una vez que priorizamos los problemas. Creo que mi internet va a volver. Una vez que conseguimos priorizarlos, tenemos la visión de la causa. Voy a esperar a cargar. Tenemos una lista de causas potenciales que pueden ser vinculadas a cada uno de los problemas. Pronto. Entonces, en la parte de causas, de latrocinios, por ejemplo, voy a ver las causas. Tengo priorizado como causa, problema principal. La literatura me dice que estadísticamente tiene una relación positiva, relevante, significativa de la circulación de armas de fuego. Otra causa relevante es resistencia activa a robos y asaltos por parte de víctimas. Concentración de víctimas potenciales en localidad, en vulnerabilidad. Entonces, microintervenciones urbanísticas, como ha sido comentado. En cada causa conseguimos ver los datos. Entonces, está integrado con otras bases de datos. Puedo mensurar a partir de diversos indicadores, alta circulación, que sería pose, porte de armas de fuego, cuál es la tasa por habitante, puedo descargarlos y veo estas características. Todo eso, diagnóstico, cuando ingresemos en el planeamiento, el sistema consigue identificar a partir de los problemas cuáles son las soluciones, como ha dicho el coronel, más relevantes para el caso. Hay la identificación de las soluciones que serán incorporadas, que depende de la causa que priorizó. Entonces, la causa. Vocês estão recomendando, nesse caso aqui, quatro soluções que poderiam ser implantadas. O policiamento pontos quentes, o policiamento orientado por... policing oriented by problems, sistema de detecção de disparos de armas de fogo. Cada una de esas soluciones tiene un detalle que viene de nuestra plataforma de evidencias, una forma resumida, pero consigue saber más o menos una descripción de esta solución, un poco del nivel de eficiencia, de costo, cuáles son las evidencias de efectividad, dónde ha funcionado, nivel de reducción, qué departamentos están involucrados. Y algunos enlaces relevantes, acceso a plataforma de evidencias, pero, y también manuales operativos, guías, casos, cómo implementar casos de sucesos, que puede guiarse para adaptar esta evidencia, esta solución para la realidad específica de su ciudad. Eso todo será reunido en el ambiente, ya está programado. Voy a dar la palabra de nuevo a Rodrigo. Vamos a inserir en un plan de seguridad pública que define objetivos, metas de impacto, metas de resultado, productos, tiempo, plazos, costos, y sale de la plataforma con el PDF en la mano con este plan. Sabemos que la plataforma es un medio, una herramienta que facilita el proceso, pero es un proceso mucho más amplio que involucra a sociedad. No intenta sustituir el proceso de construcción colectiva, pero da las herramientas necesarias para que este plan sea basado en datos y que reúna evidencias. Paso la palabra. Obrigado, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, ese es el proyecto en el cual hemos trabajado mucho. Podemos hacer disponible para todas las ciudades interesadas en Brasil, en cada región. Bueno, estamos muy retrasados en respecto al tiempo, así que no tendremos preguntas ahora, pero podremos hablar un poco más después del coffee break.
Es interesante, empezamos con todo el panorama desafiador en la región, en Brasil, pero pienso que todas las ponencias fueron muy positivas y con mucha esperanza que podremos avanzar y reducir el crimen y la violencia en nuestras ciudades. Así que les agradezco y les pido aplausos para nuestros ponentes. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a los expertos que estuvieron acá con nosotros. Tendremos ahora una pausa de 10 minutos para intentar cenar en nuestras casas hoy, ¿no? Porque estamos retrasados. Y retornamos en 10 minutos. Volvemos. Então, depois de uma sessão. Muito bem. Tras uma sessão enfocada em resiliência e social, a gente vai avançar para a nossa segunda. We'll go to our next presentation. Nossa segunda sessão enfocada em experiências para prevenir e combater a violência contra grupos vulneráveis. Así que invito al secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia de Brasil, señor Tadeu Alencar, profesora Laura Chavón del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Juiz de Fora, el director de Infraestructura y Seguridad de la Secretaría del Estado de la Seguridad de España, señor Francisco Alonso Batuecas, el jefe del Instituto Biogenio y Estudo de la Secretaría de Estado de España, señor Juan José López Osorio, el secretario de Justicia, Ciudadanía y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Rio Grande do Sul, que estará conozco virtualmente, señor Mateus Vespi, nuestro moderador ya presentado por la mañana, señor Rodrigo Pantoja, que tiene la palabra. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar esa sesión. Iniciativas basadas en evidencia. Bueno, en honor a la agenda, a nuestro precioso tiempo y también al tiempo de nuestros ponentes y todos los participantes, no voy a hablar. Voy a usar el privilegio de ser la persona con la menor influencia del grupo. Tenemos ponentes muy especializados, con muchas cosas interesantes para compartir. Así que, sin más demora, voy a pasar la palabra hacia el señor Tadeu Alencar, que va a hacer una ponencia acerca del trabajo del gobierno federal en términos de la violencia en contra de las mujeres y chicas y chicos. Buenos días a todos y todas. Me gustaría saludar la representante del BID, coordinadora de la Justicia y Seguridad del BID, Natalie Alvarado, que está conozco desde el inicio de la semana en el seminario que ocurrió en la sede del Ministerio de la Justicia en Brasilia, y a todos los participantes del BID, a los países que nos visitan en Latinoamérica y el Caribe, les traigo el abrazo del ministro Flávio Dino, que les dio ese abrazo directamente todavía. Y por tanto,
acá, saludar con mucha alegría los que nos visitan, los países amigos, hermanos, los que tienen el desafío como Brasil de enfrentar tantas cuestiones de la seguridad pública, de las facciones criminosas, las vulnerabilidades en nuestros países, que son muchas, y también tenemos la experiencia de compartir experiencias con el patrocinio del BID, que tiene tanta experiencia y que ha ayudado mucho la estructuración de la seguridad pública en Brasil. Estoy positivo que ese seminario generará buenos frutos. Quiero saludar. Ontem estivemos com Governor, the governor and quero saudar aqui a chefe da polícia, la jefe de la policía civil del estado de Bahia, Eloísa Brito. Saludar también a Ana Cecília Bandeira, la directora del departamento de policía técnica del estado de Bahia. Y saludar a todos los colegas que hacen lo gobierno de Bahía. Tuvimos acá nuestro querido coronel Contino, no sé si todavía está acá, pero en su nombre saludo a todos los miembros de la policía, del cuerpo de bomberos, todos los funcionarios de ese estado que han hecho buen trabajo. Y nuestros colegas que están acá, me gustaría saludarlos también, nuestros colegas que estarán discutiendo el tema con nosotros, el señor Rodrigo, el moderador del panel, la señora Laura Schiavon, con mucha alegría que estamos aquí para debatir ese asunto, el señor Francisco Alonso y Mateus Huerpe y Juan José López Osorio. Les saludo a todos y con mucha alegría vamos a discutir este tema con todos. Esa tarea me fue delegada rápidamente, ya que nuestro tiempo es limitado. Tenemos que ser muy objetivos en lo que hablamos. Así que las acciones del gobierno brasileño para enfrentar esa herida de nuestro país, que es la violencia en contra de las mujeres, los homicidios. Claro que estamos en un contexto de un país violento, como que es Brasil, que tiene 30% de la población respondiendo por gran parte de los homicidios del país. Y esa característica es suficiente para enseñar la realidad violenta del país. Y claro que esa violencia tiene que ver con esas vulnerabilidades sociales y crónicas como el desempleo, la desigualdad, la ausencia de políticas públicas estructurantes, la ausencia de escuelas públicas de calidad y política pública en todas las áreas. Además, más allá de esa realidad, es agonizada con la expansión de las facciones criminosas que por razón de esas vulnerabilidades, llevan nuestra juventud para el crimen. Así que encontramos ese ambiente de mucha fragmentación federativa. El gobierno central, el gobierno de la Unión, que tiene un rol fundamental, no lo tiene en un país de dimensiones continentales con grandes extensiones de frontera seca y de costa. Evidentemente, hay que tener una integración federativa porque no es un estado unitario y sin una integración federativa entre los gobiernos centrales, los estados y municipalidades, no podremos conceber y formular políticas públicas que puedan hacer frente a esa dura realidad del país en seguridad pública. Claro que buscamos rápidamente interactuar con todos los actores federativos en el plan del ministro, con los gobernadores,
Yo como secretario nacional durante los 18 meses de actuación del presidente Lula, yo he reunido con todos los secretarios de seguridad pública del país, independiente del partido, porque seguridad pública es un tema que no puede dividirnos. Los que tienen responsabilidad política y intentamos dar ejemplos, no pueden hacer de la seguridad pública un tema por la disputa política, que es legítima, es natural, durante las elecciones, en el parlamento, pero no en un tema como ese, tan grave, no podemos hacer la disputa política porque miramos más hacia lo que nos trae dividendos políticos que a nuestros problemas. Y nuestros problemas son inmensos, como nuestras fronteras. Así que hicimos rápidamente un diálogo con los secretarios, también con el Colegio de los Comandantes Generales de las Policías Militares, también la Policía Civil, el Comandante General de los Bomberos, las Guardias Municipales, porque el otro esfuerzo que hicimos fue de rehabilitar el rol del municipio para la estructuración del Sistema Único de Seguridad Pública, sabiendo que la municipalidad tiene un rol determinante por la prevención en las políticas de educación, salud, cuidado con la ciudad, con los parques, los jardines, las calles, con el tránsito, la iluminación pública y todo más que es fundamental. Sin usurpar la competencia de cualquiera de los actores de seguridad, pero cumpliendo la tarea de una policía de proximidad con un papel, un rol fundamental para la disminución de la criminalidad. Ese fue el rotero, el camino que caminamos, que hicimos y me gustaría hacer ese retrospecto de cómo encontramos la actuación del Estado brasileño en términos de la seguridad y también para enfrentar esa fragmentación federativa que hemos podido superar de una manera dedicada porque nos hemos reunido en Brasilia y hemos visitado 21 estados de la federación, yo y el ministro Flávio Dino, para enseñar que esas desigualdades deben ser conocidas desde muy cerca por todos que no la conocen. Tenemos que dar eficiencia al Fondo Nacional de Seguridad Pública, vencer dificultades, tener mecanismos que puedan enfrentar esa cultura burocrática pública brasileña porque tenemos prisa para vencer esos desafíos. Hicimos formulaciones normativas e instrumentos que ayudan a dar eficiencia a los gastos públicos de seguridad y ese dinero que aparentemente es robusto para un país de ese tamaño con 27 unidades federativas, cuando pensamos en un ochavo de ese valor, lo que sobra para el gobierno es muy poco. Al mismo tiempo, intentamos direccionar esos recursos en 2023 para tres ejes temáticos de extrema importancia. El último año tuvimos casi 53,000 muertes de brasileños y brasileñas. Así que el tema central es buscar reducir homicidios. Estamos mostrando a los estados que de todo el dinero que será transferido ese año, 80% debe ser empleado en medidas que es más de 800 mil
millones de reales para invertir en la actuación de la policía, los métodos de investigación, para que tengamos al final del año lo que tuvimos al principio del año, que es una reducción de los índices de criminalidad. A nada eje temático es precisamente la violencia en contra de la mujer. Sabemos que a pesar de 17 años de la ley María da Penha, vivimos una realidad dramática porque tuvimos una disminución de la criminalidad del año pasado, pero un aumento del feminicidio muy grande, lo que demuestra que el Estado brasileño, a pesar de políticas públicas que avanzaron de manera determinante en los estados, en las municipalidades, en la creación de las Secretarías Municipales de Mujeres, estaduales de mujeres, también en la estructuración de las delegaciones, de las policías, especialidades de mujeres, ciertamente todavía hay esa cultura patriarcal, conservadora, misógena, que piensa que la mujer puede ser violada en sus derechos, especialmente en su salud y en su vida. Es por esa razón que me gustaría traer algunos indicadores que son muy preocupantes. Tengo acá algunos datos que nos informan que cerca de 33% de las mujeres brasileñas sufrieron violencia física o sexual por sus parejas. Otro dato, 51 millones de chicas y mujeres sufrieron algún tipo de violencia diariamente. En general, esas mujeres son agredidas 4 veces al año. El número de homicidios también muestra que el espacio doméstico es un lugar hostil hacia las mujeres. 55% de las mujeres, doctor Eloísa, fueron muertas en sus propias casas, en sus propios hogares, lo que muestra que esos lugares terminan siendo el ambiente, el territorio donde las mujeres son más violadas. Estudios indican que las mujeres negras son las que más sufren con la violencia doméstica y familiar. De las mujeres agredidas, 65% son negras. Cerca en ese año, 2023, muchísimas mujeres fueron víctimas de feminicidio. Tengo esos datos oficiales de la CINESP, un sistema dentro de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Eso representa la triste estadística de 4 mujeres muertas a cada día. Pero hay muchas otras estadísticas y eso nos obliga literalmente a hablar y perseverar en el desarrollo de políticas públicas que puedan proteger las mujeres. En ese sentido, celebramos muchísimo que la ley que creó el Fondo Nacional de Seguridad Pública designara 5% de ese fondo, que son transferidos para los estados federados, deben ser destinados exclusivamente al combate en contra de la violencia, al combate a violencia en contra de la mujer. Nuestras instituciones doblaron ese percentual para que esos recursos sean gastos en esa área. Y nosotros también pensamos que es algo muy importante, la destinación de esos recursos exclusivamente
para enfrentar la violencia en contra de la mujer. También tenemos el lanzamiento de PRONACE. Por la mañana, hoy por la mañana, nuestra colega del ministerio, Tamiri Sampaio, nos habló acerca de PRONAFI, que tiene en uno de sus ejes el enfrentamiento a violencia contra la mujer. Estamos distribuyendo a través del Ministerio de Justicia equipos para estructurar esos, la policía especializada en mujeres, para que esas instituciones puedan tener una estructuración mínima que les permita cumplir su papel de protección y buena ejecución de las medidas del judiciario. Dos minutos. Para finalizar, también tenemos aquí una iniciativa por el Sistema Único de Seguridad Pública y SENASP, la elaboración de un diagnóstico nacional para las policías, las estaciones de policía especializadas en atención a la mujer. Ese diagnóstico nos servirá para suplir eventuales necesidades que pueden venir de las necesidades estructurales y que pueden existir hoy en nuestras policías también. Y para finalizar, me gustaría hacer un registro que más allá del PRONAF, más allá de la destinación de recursos, estaremos lanzando el lunes 2 de octubre el Programa Nacional de Enfrentamiento a las Facciones Criminosas. Es un programa muy importante a través del cual vamos a desafiar, no es posible desafiar esa fuerza sin que el Estado pueda restaurar su fuerza. Eso no es un asunto de policía solamente. Necesitamos trabajar con inteligencia, con integración, que pienso que es la palabra de orden en Brasil, pero tampoco podemos hacer seguridad pública sin la presencia de nuestras policías. El Ministerio de la Justicia, el gobierno del presidente Lula tiene un compromiso claro y determinado con la defensa de la salud y de la vida de las mujeres y políticas públicas que pueden mitigar esta realidad brasileña que esos índices desafían. Utilizando políticas públicas inclusivas que puedan resultar en un país igualitario, isonómico, inclusivo y posiblemente más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Es difícil decir el tiempo para un gran amigo. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Es un honor tener la oportunidad de compartir tiempo, trabajo con una persona tan calificada. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra querida colega, investigadora Laura Chiavón, que es profesora asistente del Departamento de Economía de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Y va a hacer una presentación sobre la Ley María da Penha, las evidencias globales y sobre lo que funcionó para prevenir la violencia doméstica en Brasil y en el mundo. Tenemos 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. A Bidi también por la organización, por el interés. Voy a hablar un poquito rápidamente. Es un tema muy extenso, entonces no vamos a conseguir hablar todo. Vamos a hablar sobre la violencia doméstica contra la mujer. El primer punto es, ¿por qué estamos tan preocupados
con la violencia. ¿Por qué hacer este recorte? El secretario hizo, habló para nosotros, pero queremos hacer el recorte porque, primero, es un crimen frecuente. Segundo, porque la Organización Mundial de la Salud, un tercio de las mujeres en el mundo que tuvieron alguna relación con su pareja fueron víctimas de violencia doméstica. Eso seguramente es un número subnotificado, sabemos el problema, eso es lo que sabemos. Para más allá, 50% de los homicidios mundiales de mujeres son debido a violencia doméstica. Entonces, el problema frecuente es un problema que tiene sus especificidades que vamos a debatir y es una cuestión que exige un trabajo integrado y fijado, focalizado. Vamos a las evidencias. Fue tan hablado, entonces me pidieron que trajera un poco. Es un desafío. Podríamos quedarnos el día entero, pero traer un resumen de lo que funciona para reducir la violencia doméstica contra la mujer. Voy a hacer 4 recortes. El primero es una cuestión que está relacionada a los aspectos institucionales, que es primer enfoque es sobre el diseño de leyes, cuestiones institucionales del sistema judicial. Voy a hablar rápidamente sobre políticas de empoderamiento femenino y cambio interdomiciliar. Voy a hablar también sobre conductas de control y esta cuestión de relación entre las parejas. Algunos factores son muchos determinantes de la violencia. Voy a señalar como importantes, pero no voy a hablar. Sabemos del tiempo de exposición de la víctima al agresor. Entonces, si tomamos los datos de frecuencia de victimización, muchas veces vamos a ver qué ocurre por la noche, fines de semana, feriados muy largos. Son los periodos que generalmente están las mujeres en contacto en su hogar con el potencial agresor. Acceso a las armas, el acceso a las armas. No voy a decir, bueno, pero me gustaría decir que es importante. La adicción, el uso abusivo de drogas, nos pide una serie de herramientas de políticas públicas y la cuestión del histórico familiar del agresor, de la víctima, también demanda mucho esfuerzo. Entonces, para traer un poco de las evidencias de lo que funciona, vamos a fijarnos en el sistema de justicia. Pensando en justicia criminal, ¿cuáles son las 3 principales maneras que cambios de la justicia criminal pueden reducir la violencia doméstica contra la mujer? Tenemos 3 mecanismos. El primero es probabilidad de condenación, de condena. Queremos actuar, voy a hablar sobre la ley, María da Peña, queremos actuar. Redujo fuertemente esta sensación, es una percepción solamente, fuertemente la sensación de impunidad en relación a violencia doméstica. La probabilidad efectiva y percibida de condena es algo muy importante en la disuasión de este crimen y de esta violencia y también en prevenir, ¿sí? O punir. Una segunda cuestión un poco más delicada, evidencias poco robustas, es la cuestión de severidad de la pena. Entonces puede que crear penas más severas, tenemos esta duda, no es cierto. ¿En qué medidas crear penas más severas para reducir la violencia doméstica? Es una cuestión muy complicada. Adelanto el porqué, solamente para estructurar el pensamiento. Porque el comportamiento de la denuncia, debido a la denuncia. Voy a volver en este punto. Una tercera cuestión que puede ser cambiada vía cambios legales son las normas sociales. Y la ley María de la Peña fue importante porque en telenovela se habla, cambiamos la percepción social de lo que es aceptable, de lo que es crimen, violencia y también de nuevo la percepción social de la efectividad del sistema de justicia. Bueno, el principal desafío es el comportamiento de la denuncia.
es uno de los principales motivos por los cuales te queremos políticas públicas especializadas en violencia doméstica, porque en lugar de los demás crímenes, la violencia doméstica, usualmente el agresor tiene una relación muy próxima a la víctima. Es la pareja, un familiar. Eso trae un comportamiento muy específico de la denuncia, porque para denunciar hay que tener una relación afectuosa. Ellas tienen una relación afectuosa. Tal vez hijos es una cuestión delicada en la denuncia. Muchas veces cohabita con el agresor el miedo de denunciar, principalmente si es adicto a drogas o trastorno. Entonces hay una serie de cuestiones que van a tornarse sensibles a la violencia contra la mujer, especialmente menos obvias las soluciones. Por eso necesitamos evaluar los impactos, porque cosas que creemos que va a funcionar para reducir pueden no funcionar por cuenta del comportamiento de la denuncia, o al revés. De nuevo, para que consigamos efectivamente, no, queremos prevenir, pero una vez que ocurra el crimen, para que consigamos punir este crimen, y obviamente puniendo el crimen, bueno, es la lógica del encarcelamiento, necesitamos de la denuncia. Nada va a ocurrir si no tenemos, bueno, una vez cometido el crimen, no va a nada ocurrir si no tenemos la denuncia. Y la violencia doméstica ocurre en el ámbito privado, doméstico. Entonces, si la mujer no denuncia, si la víctima no denuncia, o alguien próximo, probablemente el poder público no va a saber sobre eso. O va a saber sobre un caso grave cuando entre en el sistema de salud o cuando se muera. Entonces, de hecho, la denuncia es una cuestión, una clave que todos tuviesen atentos. Existen muchas pocas evaluaciones de impacto de políticas diseñadas para combatir la violencia contra la mujer. Los principales motivos, escasez de datos, es un crimen, ya es un problema la escasez de datos, observar crímenes, etcétera. En el ámbito doméstico, más difícil. Y la segunda dificultad, algo que está acá y que seguirá siendo dicho, es la dificultad de aislar el efecto de políticas. Porque normalmente las políticas son realizadas junto con otras políticas. Muchas cosas ocurren al mismo tiempo. Entonces, la importancia de la iniciativa del BICHE, como ha sido hecho en Brasil, de buscar parcería con el sector público desde el diseño para que consigamos diseñar, acompañar la implementación y evaluar aislando el efecto de la política pública. De esta manera conseguimos identificar, supongamos. Tuvimos una iniciativa que redujo 10% de la violencia. Si hacemos juntos desde el inicio el diseño y evaluación, conseguimos garantizar probablemente que esta reducción de 10% venga de hecho de esta política. Cuando miramos muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, posterior a la política, es mucho más difícil aislar este efecto. Por eso la importancia de la parcería. Básicamente, voy a ser rápida, tenemos evidencias favorables de que leyes diseñadas especialmente para combatir la violencia doméstica pueden funcionar, pensando en el comportamiento de la denuncia. No voy a pasar política a política porque no tendré tiempo y me gustaría fijarme en la ley. Tendremos evidencias importantes, la importancia de las comisarías o órganos especializados, como en Brasil, son realmente importantes. Tenemos evidencias favorables y nos gustaría tener más. El aumento efectivo de policía femenina, cuando hablamos
com especialistas, todos relatam a importância do efetivo de polícia feminino e temos evidências favoráveis, a importância do atendimento por polícias femininas. Então, podemos generar mais evidências, mas já existem. Perdão, mas vou passar a questão do empoderamento feminino, a questão empoderamento especial econômico. Vou resumir que é o efeito mesclado. Alguns contextos, sim. A maioria das evidências falam que programas de renta ou aumento de nível educacional reduz a violência contra a mulher, mas temos algumas evidências de que, em alguns contextos, isso pode ocorrer ao revés. Isso pode gerar um efeito, uma reação negativa de la pareja que sente que perdeu a sensação de controle de la mulher. E isso pode aumentar a violência doméstica contra a mulher. Solamente para passar rápido, porque é importante, pode ocorrer um efeito ambíguo, pero en la mayoría es favorable, pero a veces no. La cuestión de las normas sociales de género son importantes. Es muy difícil cambiar, pero no es imposible. Estamos empezando a comprender, intentar comprender programas educacionales, campañas, pueden cambiar la percepción del género de violencia, pero estamos muy jovencitos en eso. Tengo 3 minutos para hablar de la Ley María de la Peña. Bueno, los brasileños conocen, es muy famosa, muy popular. Hasta telenovelas brasileñas veíamos. 2006, cuando fue lanzada, no había Netflix, veíamos mucha telenovela. Era muy famosa. Ella fue promulgada en 2006 y es una mezcla de políticas. Intenta prevenir, punir efectivamente la violencia doméstica contra la mujer. Fue reconocida como una de las mejores políticas en ese sentido. Entonces, ella introduce mecanismos para prevenir, punir, ofrecer asistencia a las mujeres y a toda la familia, programa de rehabilitación de los agresores, asistencia a la familia y también incentivo a políticas para cambios de normas sociales, políticas educacionales de campaña. Esa mezcla de evidencias de políticas que la ley trae, ¿sí? No conseguimos aislar, de nuevo, ¿no? Para aislar el efecto de una política, tenemos que, solamente aquella. Y la ley introduce una serie de medidas, de innovaciones. Pero es muy señalado por las personas que trabajan la importancia de especialización que la ley María da Penha trajo, lugares justicia especializada, comisaría de las mujeres, pero que fue incentivada por la ley. Y es muy, muy dicho la importancia de las medidas protectivas, iniciativas que van a proteger próximo del momento de la denuncia, que es el aumento del riesgo de agresión. Y bueno, ¿cuál fue el efecto de la ley María da Penha? Si yo tuviera que hablar en un gráfico, sería ese. Típico de economistas, trabaja impacto, pero lo que importa es la línea de 2006 adelante, efecto año a año de la ley. Entonces, estimamos que la ley, bueno, hicimos muchos esfuerzos estadísticos para llegar a un resultado fuerte. Bueno, no es el enfoque hablar de la estadística, pero estimamos que la ley María da Penha redujo 9% el número de homicidios de mujeres ocasionados por dentro de domicilios, de hogares. Es una reducción muy grande porque la violencia doméstica es muy difícil que sea movida. En 2015 estimamos que el efecto fue aumentando año a año y paramos por cuestiones de investigaciones. Paramos en 2015 este análisis y estimamos que fue de 15% la reducción. Es progresiva en la medida que las personas aprenden, entienden que es efectiva y todo más.
es muy interesante que, un punto importante, bueno, déjame volver, a pesar de que la ley María de Peña incentiva, crea las varas especiales de violencia doméstica, además de incentivar las comisarías, este gráfico muestra que no hubo una creación tan grande de equipamientos especializados en comisarías creadas. Entonces, el gran impacto no viene específicamente, a pesar de que sea importante, órganos especializados, no es el principal mecanismo por lo cual la ley va a afectar la violencia. Voy a hacer el cierre porque me está mirando. Me da 30 segundos solamente para hacer el cierre. Que me gustaría decir que la ley María de Peña fue eficaz. Fueron para mujeres de bajo nivel de escolaridad formal y para mujeres pretas y pardas. Entonces es muy importante señalar, ¿sí? Muchas gracias. Muito obrigado, professora Laura, pela sua apresentação. Eu acho que é um ponto crítico. Muito obrigado, professora Laura, por sua ponência, muito complementar com nosso amigo Vichy, muito complementar, porque o principal conteúdo que o banco tem com nosso sócio a nível federal e de Estado é para acelerar um processo de desenvolvimento. Es una cosa que intentamos como un diferencial, como recurso de financiamiento, recursos que podamos incorporar a nuestra práctica de políticas, más una contribución financiera. Muchas gracias. Voy a pedir, dicen, excusarme para un pequeño ajuste en nuestra agenda. Tenemos el señor secretario de la Justicia, Ciudadanía y Derechos Humanos del Gobierno del Estado del Rio Grande do Sul, que presentará acerca su presentación. Estaba planeada para después, pero nos pidió para presentar más temprano por su agenda. Profesor Mateus estaba muy animado para venir aquí y estar con nosotros, pero como sabemos, por las contingencias climáticas, el señor Mateus fue convocado para participar de un equipo de gestión de crisis. Así que expreso una vez más nuestra solidaridad para la comunidad gaúcha. Señor secretario, tenemos 15 minutos para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a Rodrigo por las palabras de solidaridad. Agradezco el cariño, la atención. Eso nos lleva a estarmos aquí online y no en presencial. El nivel de lluvia en Río Grande do Sul ha causado situaciones trágicas, lo que dificulta irnos al estado de Bahía, pero de cualquier manera me gustaría agradecer por estar acá hablando del programa Oportunidades y Derechos, un programa que tiene como socio el Banco Interamericano de Desarrollo y el jefe de la misión de ese programa. Me gustaría también agradecer a Natalia Obergardo, la líder de ese evento tan importante, la 13ª semana de justicia con la participación del gobierno de Bahía. Para hablar de ese programa será una satisfacción, pero será más bien comprendido si puedo utilizar mis slides que ayudarán a comprender un poco mejor lo que está pasando aquí
en Rio Grande do Sul. Voy a empezar. Me gusta. ¿Pueden confirmar si pueden ver mi presentación? Sí, ahora la vemos, señor secretario. Perfecto. Un programa de oportunidades y derechos fue instituido en 2014 con inicio en 2015, un programa con el objetivo la atención de la población de 13 a 24 años de jóvenes en el estado del Rio Grande do Sul en un estado de vulnerabilidad. El proyecto es ejecutado por la Secretaría de Justicia, Ciudadanía y Derechos Humanos con los jóvenes vulnerables y que continúan de los territorios más vulnerables que continúan los mismos. Ese programa tiene cuatro componentes para prevenir, calificar nuestro sistema socioeducativo, fortalecer las instituciones y proveer una seguridad ciudadana y una efectividad policial. Como pueden observar, las fotos que pueden observar son fotos de muchos de esos jóvenes que hacen parte del programa. En el eje de prevención, nuestro trabajo es ejecutado por medio de puntos de referencia que llamamos centros de la juventud. Son grandes centros de referencia ubicados en las localidades de Cruzeiro, Tamba do Pinheiro, Restinga e Rubem Berta, em las ciudades de Alvorada e Viamão. Esos seis vecindarios continúan siendo los más violentos en Rio Grande do Sul y durante la ejecución de ese programa, los índices de violencia y vulnerabilidad, como mostraremos en esa presentación, fueron reducidas de una manera muy satisfactoria. Aún hoy tenemos regiones vulnerables en Rio Grande do Sul, pero los centros de la juventud, que llamamos de CJ, son centros de referencia que le permite al público, al público de esos vecindarios acceso a actividades educacionales, como cursos profesionalizantes, cursos de idiomas y también de acompañamiento escolar. Son centros de convergencia. El público son los jóvenes de 15 a 24 años, pero también sus familias. Los centros de la juventud también permiten que esos jóvenes sean encaminados para el mercado de trabajo, que participen de eventos culturales y esportivos, para que cuando lleguen al centro, a uno de los centros de la juventud, como pasa con otros jóvenes en Rio Grande do Sul, es una alternativa a una vida sin oportunidades, una vida de crimen, pero los jóvenes que van a los centros de la juventud tienen otra oportunidad de cambiar sus vidas. Evidentemente, los datos que presentaremos acá en la lógica de mostrar cómo ese programa es efectivo desde una lógica de política pública ciudadana, esos centros de la juventud son pensados como una segunda casa para los que van a esos centros, lo que hace que muchos de esos jóvenes cambien sus vidas. Y tenemos
los datos de este programa, tenemos números muy robustos que garantiza su continuación por el gobierno del estado. Más de 1,000 jóvenes reciben atención todos los años. De entre ellos, seleccionamos un grupo específico, los que presentan mejores índices de desempeño, para que sean multiplicadores, para que sean, para que multipliquen ese programa con sus comunidades. Acá tenemos una foto de una joven multiplicadora y esos jóvenes reciben una ayuda paga por el estado por un año y con el incentivo financiero ellos captan, invitan otros jóvenes para que conozcan los servicios. Los resultados es que de esos jóvenes multiplicadores, de los jóvenes multiplicadores, 45.9 veces de ellos están más propensos a no ingresar o reingresar en el sistema prisional o socioeducativo. Un ejemplo, un joven que utilizó el dinero del programa para hacer un pagamento en su casa propia. Tienen la oportunidad de ser líderes en sus comunidades y desarrollar otras actividades que los vuelven cases de éxito en sus propias comunidades. Las comunidades que mencioné, Xinga, son barrios conocidos por la vulnerabilidad social. La chance de un joven multiplicador haber pasado por nuestro sistema policial o judiciario es de 1.1%. Es un índice que nos muestra que vale la pena invertir en esos jóvenes que reciben la atención de ese programa. Mientras los que no reciben atención de ese programa, el porcentaje de 33.8%. Hay una gran posibilidad en esas regiones de que ingresen en la criminalidad. Teníamos 28,535 jóvenes en atención, más de 6,000 beneficiados por actividades de refuerzo escolar, más de 19,000 beneficiados por actividades de capacitación profesional, más de 3,000 jóvenes fueron inseridos en el mercado laboral, el mercado de trabajo. Así que hay una gran generación de empleo y renta, lo que ha aumentado en el último gobierno del gobernador Eduardo Leite y de los 28,000 jóvenes en atención, más de 2,000 jóvenes se volvieron emprendedores en sus comunidades. Cuando hablamos de las comunidades vulnerables, en general llamamos vilas. Y la ayuda de los multiplicadores llegó a más de 14,000 jóvenes. Desde el punto de vista de seguridad ciudadana y efectividad policial, invertimos en la formación de los policiales,
la capacitación de esos policiales para que los jóvenes pudieran vivir, ver en la actividad policial una actividad que colabora con el fomento a la ciudadanía. Muchas veces hay una ausencia de la presencia del Estado desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de políticas sociales. También pudimos construir bases comunitarias móviles. Adquirimos bienes, vehículos, herramientas en esos territorios y podemos demostrar que en esos territorios hubo una reducción de 60% en las tasas anuales de homicidios de jóvenes y una reducción de 47% de los homicidios cometidos por los jóvenes entre 15 y 24 años, los jóvenes público alvo del programa. Eso es lo que nuestro estado puede demostrar. Esos territorios eran los más violentos cuando fueron elegidos para el programa. Muchos de los crímenes eran cometidos por y en contra de los jóvenes que estaban presentes en actividades legales. Y hoy tenemos esa reducción de esos índices. Algunas investigaciones que tenemos muestran que por las actividades del programa tuvimos una reducción de 24% en las tasas anuales de abandono escolar. En 2023 tuvimos ese programa en la tele, en el Jornal Nacional. Y les traigo ese último case. Hoy soy el secretario de Justicia y Derechos Humanos, que tiene una formación más en derecho, y me llamó mucho la atención esa joven que recibió la atención de los centros y con las clases de refuerzo escolar pasó en cuarto lugar en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul por el curso de Derecho. Para los que acompañan los índices, de los exámenes para entrar en las universidades del país, esos cursos son los más difíciles y esa joven aprobó en cuarto lugar en un curso muy difícil. Ese es solamente un caso entre muchos jóvenes que cambiaron sus vidas, las vidas de sus familias y comunidades. Estamos casi finalizando el contrato y el programa en el final de ese año y tenemos la perspectiva de continuar con ese programa. De acuerdo con nuestras leyes y planes anuales de educación para el segundo gobierno de nuestro gobernador. Esperamos tener la oportunidad de continuar con ese programa, tal vez expandiendo ese programa para el interior del estado con recursos de la Unión. Me hace muy feliz que el Banco Interamericano de Desarrollo haya financiado ese programa en el inicio
y ese programa es un case de éxito de trabajo con la población joven vulnerable. Rodrigo, me gustaría por tanto de agradecer la oportunidad, mismo que virtual, de compartir algunos de esos datos que he compartido y agradecer todo el soporte que el Banco Interamericano, de todo el equipo del banco, nos ayudó para llegarmos a esos índices y a beneficiar la vida de muchos jóvenes y muchas familias. Estamos acá a disposición de los estados que quieran conocer ese programa para que podamos compartir la metodología, las políticas públicas y un poco de ese know-how para que otros espacios puedan también utilizar ese modelo de implementación de política pública implementada. Invito a todos a accesar en las redes del POD, POD, Programa de Oportunidades y Derechos, y podrán acompañar un poco de nuestro trabajo, y los que deseen un poco más de apoyo pueden contactarnos y será un gran placer hablar acerca del cambio social que ha ocurrido en esos territorios que eran extremadamente vulnerables y que hoy, con otros programas también, han cambiado las vidas de esas personas para mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si consigues escuchar los aplausos. Teníamos mucho interés en compartir con todos la experiencia de POD porque es un poco un negocio, la manera de trabajar del banco. Muchos países, muchas ciudades, estados tienen un sistema de atendimiento para jóvenes. Ese modelo de centro de juventud, muchas personas pueden decir que es bien tradicional, un modelo bien tradicional. Pero operando con la política para promover ejercicio de derechos humanos en las regiones. Tomamos ese modelo tradicional e incorporamos evidencias científicas. Entonces, Rio Grande do Sul consiguió mejorar significativamente la calidad de atendimiento psicosocial y añadió intensidad de atendimiento psicosocial, incluyó una transferencia de renta pequeña pero significativa. Estamos hablando de familia que tiene un ingreso de 3.500 reales, estamos hablando 20% en el ingreso. Entonces, con pequeños componentes formados por evidencias científicas, consiguen girar y tener un efecto significativo. Pero además de esta experiencia, queremos traer otras experiencias aún más innovadoras, aún más intensivas en tecnologías. Entonces, para hablar de este punto, vamos a dar la palabra a quien nos acompaña. Ah, perdón. Tengo que informar que subsecretario y el secretario de Seguridad Pública tiene que salir. Gracias, porque te quedaste hasta el último minuto. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Entonces, para seguir, vamos a dar paso al señor Francisco Alonso Batuecas, jefe de área de infraestructura, información y comunicaciones del Centro Tecnológico de Seguridad de Secretaría del Estado del Ministerio de Interior de España, y el señor Juan José López Osorio, responsable por el área de estudios del sistema Biogen, Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior de España. ¿Van a compartir una palestra de 15 minutos para hablar sobre un modelo muy innovador que tiene un potencial de réplica para nuestra región? Por favor. Muy bien.
por la invitación y por darnos la oportunidad de estar hoy aquí delante de todos ustedes. No hablo portugués, pero creo que bueno, hablando despacito nos podemos entender. Lo primero, ver un poco dónde estamos trabajando, por lo menos la parte que represento yo, para que sepáis a qué nos dedicamos y podamos contextualizar lo que queríamos contaros hoy. Trabajo en un centro tecnológico de seguridad, o sea, mi trabajo es tecnología y trabajamos principalmente para la policía y la Guardia Civil, que son las dos policías a nivel nacional que tenemos en España, pero también para policías autonómicas, policías municipales, policías en Europa. Entonces, nuestro trabajo es aplicar la tecnología para mejorar la seguridad ciudadana, la seguridad pública, y que nuestros policías pues, sean más eficientes. Trabajamos desde el desarrollo de proyectos, tenemos más de 100 proyectos ya puestos en producción, desarrollo, análisis, implantación y mantenimiento de esos proyectos. Y bueno, hoy pues vengo a contarles el proyecto de AlertCops, el cual también pues tengo el honor de ser el director de ese proyecto. Dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad en el Ministerio de Interior, pues somos el centro tecnológico, lo lidera un subdirector general y yo llevo la parte de infraestructura y seguridad de la información. Y hoy quería contarles la APP, es una aplicación para teléfonos móviles llamada AlertCops, que nos gusta llamar la APP de la policía y de la Guardia Civil. Entonces, es una APP, digamos, de propósito general. Lo que pasa que sí que hoy quería contarles cómo nos está ayudando en la protección de colectivos vulnerables, especialmente las víctimas de violencia de género. Entonces, a través de un canal del cual todos los ciudadanos hoy en día, o la mayoría de los ciudadanos, disponen de un smartphone, de un teléfono móvil, pues tenemos una aplicación gratuita para que contacten directamente con la policía o con la Guardia Civil, sin saber si donde estoy pues me tiene que atender la policía o me tiene que atender la Guardia Civil. Es un canal complementario al ya existente allí en España, que es el canal de voz, el teléfono. Y lo que hemos observado es que es un canal muy discreto porque nadie sospecha de nadie que esté chateando o whatsappeando con su teléfono. Entonces, de esta forma, la gente se está atreviendo muchísimo más a participar en esa colaboración ciudadana para mejorar la seguridad. Este canal, como les digo, es muy discreto y es directo. En función de dónde se encuentre, pues va a una agencia de seguridad de la policía o de la Guardia Civil para que nos dé esa atención primaria de manera rápida y eficaz. Al policía le llega la ubicación de dónde nos encontramos, en la central, tiene también posicionadas las patrullas y apoyándose en un canal de chat, pues puede solicitarle más información a la persona que nos está realizando esa alerta, esa alarma. A través de este chat también nos pueden enviar fotografías y vídeos, o sea, que antes de que llegue la patrulla ya va a tener la información de primera mano de lo que está ocurriendo. A través de ese chat pues nos van a poder enviar una fotografía, un vídeo, para que la patrulla que va a actuar ya se vaya... ¿Cómo que patrulla sabe cómo actuar? Além disso, tenho chamadas geoposicionadas que eu... Es que para la celebración de ciertos eventos podemos marcar en el mapa una zona geográfica, en el mapa digital, y a todas las personas les podemos enviar un mensaje de seguridad diciéndoles pues, que hay un dispositivo de seguridad, que tienen nuestra aplicación, que estamos buscando una persona, que hay que desalojar una zona. Aparte, les podemos enviar también una alerta específica para ese evento de seguridad que estemos realizando en esa zona. Luego también dispone de un botón SOS, que luego más adelante les contaré cómo se usa con las víctimas de violencia de género, que digamos tiene dos opciones. Si eres perteneciente a un colectivo vulnerable, al pulsar este botón SOS, la alarma va directamente a la policía o a la Guardia Civil y a la agencia que te tiene que atender, y graba un clip de audio para que también el policía escuche lo que está ocurriendo y sepa si es una alarma real o qué es lo que tiene que hacer.
Y si no perteneces a este tipo de colectivo, para el resto de la ciudadanía, tenemos una función que es la función guardián, en la cual tú eliges a una persona de tu entorno a la que quieras poner como tu protector. Y le estás compartiendo tu posición y también si pulsas este botón SOS, le va a llegar a esa persona la alerta para que pueda avisar a la policía o ir en tu ayuda, ¿no? Como les digo, de cara a colectivos vulnerables, pues nuestro foco más importante son las víctimas de violencia de género, pero también estamos trabajando en niños y adolescentes, que en España pues tenemos también un problema con el bullying y con problemas psicosociales de los jóvenes y los adolescentes, también para personas mayores, personas mayores que se puedan perder o que estén solas, vayan a dar un paseo, se desorienten, pues a través de esta función del guardián van a estar compartiendo su posición con su protector para que si les ocurre algo podamos saber dónde se encuentran. Y luego también para las víctimas de delitos de odio. Hemos creado una pestaña específica para poder denunciar este tipo de situaciones. Las principales funciones para prevenir a este tipo de colectivos, pues está este botón SOS, como les decía, que lo que hacemos es, para el botón SOS de colectivos vulnerables, comprobamos que el usuario pertenece a ese colectivo. En el caso de la víctima de violencia de género, cruzamos los datos con el sistema de Biogen, que ahora contará mi compañero, para ver si la usuaria está dada de alta en el sistema de Biogen. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una herramienta muy potente. En el momento que pulse ese botón, los protocolos de actuación que tienen nuestras policías es enviarle una patrulla. Entonces, pues nos tenemos que asegurar que ese uso del botón se hace de una manera adecuada. Entonces, se cruza y se le deja acceder a ese botón SOS público. Luego tenemos el envío de la posición a las fuerzas del cuerpo de seguridad a través del guardián público también. Lo tenemos activo ahora mismo para las personas mayores y para el Camino de Santiago, que vienen muchos turistas y bueno, pues se extravían, se pierden y de esta forma pues van compartiendo su posición con la policía para que si les ocurre algo podamos ir en su rescate. El envío de la posición a una persona de confianza, que es con este guardián privado que les comentaba, y luego las alertas normales que tiene la aplicación, ya sea acoso escolar, agresión sexual, delitos de odio, una agresión a otra persona, la violencia de género, cualquier tipo de situación de la que estemos siendo testigos o estemos siendo víctimas, la podemos comunicar a través de este canal. La recepción de mensajes en función de dónde nos encontremos y ese botón SOS para las personas de confianza que les comentábamos. Antes, cuando Laura hacía su exposición, me he quedado con uno de los puntos que hablaba que el gran reto en el tema de la violencia de género es la denuncia, ¿no? El poner la denuncia. Entonces, nosotros lo que hemos hecho con esto ha sido intentar ponérselo lo más sencillo posible, ¿vale? Lo más sencillo posible a las mujeres que padecen este tipo de violencia, ¿no? Lo que nos dimos cuenta en el 2015, que este sistema lleva ya funcionando desde 2015, es que el primer paso costaba mucho. Ya no la denuncia formal, el poner una denuncia formal que pueda tener pues sus consecuencias penales, judiciales, sino el atreverse a contar lo que les estaba ocurriendo. En España, pues tenían que desplazarse a una comisaría, ir allí a lo mejor con la cara, con algún signo de alguna agresión, sentarse delante de una persona que no conocían. Normalmente hay equipos especializados para recoger este tipo de denuncias que bueno, pues ahora también a lo mejor cuenta Juan José, que les dan un trato especial, pero tenían que salir de casa, que tienen al agresor, atreverse a ir a la comisaría y contar de viva voz lo que le había ocurrido. Entonces, esto es un paso muy duro y muy difícil de dar. Entonces, con este sistema, lo que hemos conseguido ha sido que desde un lugar de su casa donde se encuentren seguras o sin tener que salir y mostrar su cara o mostrar los signos que tengan y enfrentarse a una persona que no conocen, el poder hacerlo desde su intimidad. Aparte, nos dimos cuenta que es menos doloroso escribir lo que te ha ocurrido que el narrarlo de viva voz. Entonces, se animaban muchísimo más a contar lo que les estaba pasando.
Por eso vimos que era muy eficaz para este tipo de comunicaciones de delito el que estén en su casa, estén tranquilamente y se atrevan a dar este paso y lo escriban. Lo escriban en lugar de tener que narrarlo, para poder ser ese paso valiente de dar continuidad al resto de pasos que hay que dar para poder solucionar un problema de este tipo. Entonces, con un sistema de este tipo nos hemos dado cuenta de que conseguimos que se animen a contar lo que les está pasando. Y no solamente a las víctimas, sino también a los testigos. A los testigos que están viendo un episodio de violencia de género, pues en España hemos tenido casos que se han atrevido a comunicarlo y han sido agredidos ellos también por el agresor, porque estaban viendo que estaba hablando con la policía, ¿no? De esta forma, pues también hay mucha gente, vecinos sobre todo, que se atreven a comunicar este tipo de cosas. Y ahora en el 2020, pues dimos un paso más con este botón, con el botón SOS, que ni siquiera tiene que abrir la aplicación. Es un botón para que cuando te encuentres en una situación de este tipo, lo pulses repetidas veces. Tenemos 5 veces para no pulsarlo por error. Y lo que hace es que automáticamente envía tu posición, quién eres, va a la comisaría que te tenga que atender y va con ese clip de audio que al policía le permite oír lo que está ocurriendo para inmediatamente enviarle una patrulla. Este es el aspecto que tiene el sistema que tenemos en las estaciones de policía. Entonces tienen una parrilla donde van entrando las diferentes alertas y la primera que tenemos allí recuadrada pues viene marcada como que viene con el botón SOS, con su clip de audio que puede escuchar y con una pestaña para poder chatear y el mapa para saber dónde se encuentra. También interesante la opción del chat, que tenemos una traducción simultánea para traducirlo hasta 110 idiomas, me parece que tenemos ahora mismo, con un chatbot que, independientemente del idioma que esté usando la víctima o el alertante, pues el sistema lo traduce de manera simultánea para poder atender a cualquier ciudadano. Este es un spot de un vídeo que hicimos para que, bueno, recrear una situación y ver cómo se puede utilizar. Dura muy poquito, no sé si ya estoy capaz de ponerlo, sí. Aquí se refugia y pulsa el botón 5 veces. Automáticamente el sistema graba el audio, abre la aplicación y la envía. Y ya tiene, se va a tu zona de chat, la policía lo recibe. Al pinchar la baje o posicionar, le va a decir dónde se encuentra. Y va a poder escuchar ese clip de audio. Atención, alerta de violencia de género en Paseo de las Delicias, Madrid. ¿Enviamos posición? Recibido. Esto que sí que es pues una recreación de un spot publicitario que hemos hecho para que conozcan las víctimas cómo funciona, pues sí que antes de venir para acá estuve preparando un poco la presentación y busqué en las semanas anteriores dos casos reales de dos situaciones que habían venido a través del botón SOS. La primera, no sé si se oirá. Por favor, venga ya. El caso real de una víctima que está siendo agredida y en ese momento ella sabe que con este botón la están escuchando y pide ayuda. Pulsa el botón y ayuda. Y rápidamente pues le envían una patrulla y además le comunican que hay una patrulla en camino. Tenemos otro también, yo creo. Bueno, el otro no ha salido, pero igual era igual una víctima con un niño y ahí se oye al agresor pues cómo la está increpando y la está amenazando. Un poco los indicadores de servicio de lo que es AlertCop. Tenemos cubiertos más de 7.000 municipios en todo el territorio nacional, 93 centros de atención, 3.500 agentes dados de alta para recibir estas alertas, 2.200.000 descargas llevamos ya. A través de, vamos, conectados a este botón SOS, tenemos más de 5.000 víctimas. Alertas a través del SOS, llevamos unas 582 desde que lo pusimos en marcha y bueno, pues casi todas han sido alertas de violencia de género y luego pues perdidos, delitos de odio, agresión sexual. Un poco les traigo los números de lo que es AlertCops y seguimos trabajando
y no nos damos por vencidos. Y ahora estamos en el desarrollo de una aplicación para los jóvenes, que la queremos llamar AlertTeens. Y esta aplicación igual va a ser gratuita, igual que AlertCops, y estará dirigida a los adolescentes. Este proyecto lo estamos haciendo con el Ministerio de Educación para que tengan un primer apoyo psicológico de cara a los problemas que le están ocurriendo. Y si esa situación deriva en una intervención policial, pues los dos sistemas van a estar conectados para poder pasar a la policía la incidencia y que puedan, digamos, enviarle una patrulla para solucionar lo que está ocurriendo. Igual, nos basamos en que es un canal muy cercano. Los jóvenes hoy en día no les gusta hablar por teléfono, lo que hacen es que chatean. Y bueno, pues queríamos ponerles un canal con un equipo de psicólogos detrás y policías para que puedan, digamos, ayudarles en sus problemáticas. Y bueno, por mí es todo lo que les quería comentar. Molto obrigado. Y no sé si me he pasado del tiempo, yo creo que he estado más o menos ajustado para que mi compañero pueda seguir con el sistema. Vamos a dar paso entonces. Obrigado. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan José López Osorio. Soy compañero de quien les acaba de dar una excelente ponencia. A mí me ha encantado. Ya está. Y como él, también pertenezco al Ministerio de Interior y dentro del Ministerio de Interior, Secretaría de Estado de Seguridad. En primer lugar, agradecer al Banco Iberoamericano de Desarrollo esta invitación. Este tipo de invitaciones, naturalmente, agradecerás mi nombre y el de la institución. A mí personalmente me encantan. Espero que se me entienda bien, no hablo tampoco portugués, pero quizá hablando despacio y aún siendo tarde, somos de los últimos yo creo que hablamos y estamos quizá cansados, pero también quiero agradecerles que estén aquí y estén pendientes, ¿no?, de lo que decimos y que también espero, ¿no?, que les resulte de interés. De interés justo lo que les quería decir y es lo interesante siempre que resultan este tipo de experiencias. Experiencias que son bidireccionales. Aquí todos y todas aprendemos de todos y de todas, independientemente de la parte del mundo en la que nos encontremos. Nos ayuda a reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien, sobre lo que nos faltan, sobre cómo lo hacen en otros países y dentro de países tan grandes como por ejemplo el de Brasil, con sus diferentes contextos, ¿no?, con sus diferentes objetivos y retos, cómo los abordan, a veces incluso de forma espectacularmente creativa, ¿no? Y cómo ello de alguna forma hace que se nos salte algo en la cabeza de vez en cuando y digamos, mira, pues por aquí podemos ir, esto lo podemos intentar. Por lo tanto, es un privilegio para mí poder estar aquí compartiendo lo que brevemente les voy a contar de la experiencia que tenemos en España con el sistema Biogen, que ya tiene algo más de 16 años, con sus aciertos y sus errores a lo largo del tiempo. Que como bien saben, si ya prevenir la violencia en su conjunto es un auténtico reto, prevenir subtipos de violencia es aún un reto más. Y probablemente la violencia de género, y cuando hable durante toda esta exposición de violencia de género, me voy a referir a lo que es violencia de género, teniendo en cuenta el marco jurídico en España, que se refiere a la violencia que se produce en el marco de la pareja o expareja, de un hombre dirigida hacia una mujer. En España, gracias a un informe que tenemos publicado recientemente, hemos podido comprobar, aunque ya de alguna forma lo sabíamos, que gran parte de la violencia que se produce contra las mujeres se produce en ese contexto, en el contexto de la violencia de género. Y cuando digo gran parte, me refiero a alrededor del 70%. Eso ya nos lleva a pensar en la necesidad de implementar medidas específicas para conocer y prevenir de manera más eficaz cada tipo de violencia. Algo que hemos aprendido, creo que lo hemos aprendido de alguna forma prácticamente todos los países, ¿no?, pero hablo un poco también de nuestras reflexiones y de nuestras experiencias, es que prevenir generar la violencia se consigue gracias a estrategias estructurales. Pero llega un momento dado en que para evolucionar y para conseguir ser más eficaces a la hora de prevenir un subtipo de violencia hay que tener medidas específicas
y cada vez más específicas para prevenir ese tipo de violencia. Desde el sistema Biogen, lo que hemos visto, lo que nos ha ayudado mucho, es justo a prevenir la violencia que se produce contra las mujeres en el contexto de la pareja o expareja. Está específicamente diseñado el sistema para prevenir este tipo de violencia gracias a que articula mecanismos de prevención que van a utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente las del Estado. Y digo mecanismos de prevención a diferentes niveles, porque realmente el éxito del sistema no solamente parte en su propia existencia, que va más allá de ser un registro unificado de violencia, que lo es, y es un registro unificado a nivel nacional, que permite proteger a una mujer, independientemente de que se traslade de domicilio, en diferentes lugares de la geografía española, por parte de agentes especializados. Eso es muy importante. Si no existe una red de agentes especializados, es muy difícil abordar todo esto. En España, aproximadamente, la prevalencia de la violencia de género está alrededor del 13%. Esto nos lo dicen tanto los estudios nacionales como los estudios europeos. Dentro de ese 13%, más o menos, se denuncia alrededor del 30%, más o menos. Eso significa que todavía hay bastante ancho, para entendernos, de situaciones aún pendientes de denunciar. No obstante, las denuncias han ido creciendo a lo largo de los años. El crecimiento está entre el 8 y el 10% anuales. Ese suele ser un indicador positivo, como se ha dicho varias veces a lo largo de la mañana, de que hay una mayor sensibilidad social respecto a esta violencia y también que hay una mayor confianza en, no solamente en el sistema de justicia, sino especialmente en el sistema policial. Creo que es algo que podemos decir que, aunque tengamos que mejorar, es algo que se ha hecho bien en España, que la confianza que existen en general en las víctimas y las fuerzas y cuerpos de seguridad ha aumentado y eso facilita no solo una mayor más denuncias, sino una mejor atención y una mejor protección. Y esto último es clave. Si no hay si no hay confianza, la protección falla mucho. Se ha dicho lo importante, se ha hablado varias veces de lo importante que es que se denuncie. La violencia de género en España es un delito público. Con eso quiero decir que independientemente de que la víctima denuncie, se puede actuar de oficio. De hecho, se actúa de oficio. Eso nos ha servido de mucho y sirve de mucho para prevenir este tipo de violencia. Pero aún así lo que hemos visto es que después hay un conjunto de víctimas que por diferentes motivos no continúan con el proceso y aunque el procedimiento judicial y todo lo que y todas las ulteriores acciones favorezcan que pueda continuar y que pueda haber una condena y que el agresor también tenga su reproche a diferentes niveles, por lo tanto protegerla mejor, esto no funciona del todo bien si no atendemos también a subpoblaciones vulnerables, dentro de las poblaciones vulnerables. Estamos viendo cada vez, lo importante es que es conocer a los diferentes tipos de víctimas en función incluso de sus necesidades a partir de todo este sistema, ¿no? Como les decía, de protección. Y también a los diferentes tipos de agresores. Por ejemplo, este ejemplo, como podría decir muchos otros, especialmente, por ejemplo, las víctimas que tienen en su histórico diferentes agresores y agresores que tienen en su histórico diferentes víctimas. El comportamiento criminal, serial de estos agresores hace que aumente incluso la prevalencia de la violencia más allá de lo que habría, ¿no? Lo que nos tocaría. El sistema Biogen empezó a funcionar en 2007, como por eso les decía, que llevamos ya más de 16 años. Tiene diferentes objetivos. Destacaría que uno de ellos es aglutinar la información de las diferentes instituciones públicas con responsabilidades con la violencia de género en España. Y lo hace. Pero más allá de incorporar información, como no se comporta como un sistema fijo, sino que es un sistema dinámico, lo que logra, que es vital, no solo es integrar información de las diferentes instituciones, sino convertirla en inteligencia. La información per se no cambia nada. Se acumularían datos y sería simplemente eso, una base de datos. El sistema Biogen no es una base de datos. El sistema Biogen es un aplicativo que logra efectivamente sumar información que permite el objetivo central que tiene el sistema y es prevenir la violencia. Cuando hablamos de prevenir la violencia se pasa en un binomio, también basado en las prácticas basadas en la evidencia. Me ha gustado mucho escuchar esto a lo largo de la mañana, lo de las prácticas basadas en la evidencia. Me ha gustado mucho entender y ver cómo cada vez todos le damos mucha importancia en también medir el impacto de las medidas. Nosotros lo hacemos separando, por ejemplo, el impacto que tienen las medidas que se articulan desde aquí, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, naturalmente,
con todos los agentes policiales, de otras medidas. Y sabemos que, por ejemplo, una vez que denuncia, que luego sufra o no violencia grave, bajan alrededor de unos 25 puntos. Eso es importante para saber que se están haciendo las cosas bien. También sabemos que es importante separar diferentes tipos de violencia. Por ejemplo, algo que sabemos y nos ha costado y nos sigue costando un esfuerzo importantísimo, separar la violencia letal de la no letal. Desde el principio, desde que se evalúa, ya separamos mediante un pronóstico dual o una evaluación dual del riesgo las probabilidades que hay de que esa violencia se traduzca después en un feminicidio o que sea una violencia no letal. Porque es cierto que se pueden prevenir los dos con estrategias transversales, pero está un punto. Porque los homicidios, cómo se llega a ellos, el camino que recorren estos homicidios tiene algunas diferencias respecto a la violencia no letal. Tiene incluso factores de riesgo incluso distintos. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que hemos visto que es importante y sigue suponiendo un reto. El rendimiento del sistema es extraordinario a todos los niveles y ha aumentado mucho a lo largo de los años. Por coger y poner algunos números, tenemos más de 6 millones de valoraciones de riesgo realizadas entre los diferentes sistemas, no me voy a detener en ellos, en los diferentes formularios de valoración de riesgo, porque les decía que la valoración de riesgo que tenemos es dual. Cuando se hace una valoración de riesgo, da sendos riesgos. La letalidad separada del riesgo por diferentes niveles de riesgo de una nueva agresión no letal. Pero además tenemos otro formulario que va consiguiendo monitorizar los cambios a lo largo del tiempo. El tiempo es vital desde que entra una primera agresión y queremos evitar una segunda. Porque la media de tiempo, más o menos, desde que hay una denuncia, por ejemplo, hasta que hay un homicidio, pasa del año, con un rango de 0 a 11 años. ¿Cómo se monitoriza eso? ¿Cómo se monitorizan los cambios? Sabiendo que los que sepan mucho de riesgo lo sabrán, que el riesgo es extremadamente dinámico, sensible y muy reactivo a determinadas situaciones. Que hemos tenido que incorporar mecanismos de alerta temprana, cada vez más, y estamos en ello. Es un auténtico reto, ¿eh? Es extraordinario, porque a veces parece que un homicidio sale de la nada. Quizás para algunos autores, como llamaban los homicidios silenciosos, sean así, porque son un poco un cortocircuito, pero otros de ellos sí dejan rastros, como pasa, por ejemplo, con los homicidios seguidos de suicidio, ¿no? Junto con otros, que lo estamos viendo, la importancia del suicidio en todo esto previamente, o las ideas suicidas, mejor dicho, como un buen predictor de algunos homicidios y también, por ejemplo, de los homicidios de los menores. Probablemente sea el mejor. En fin, voy a avanzar por acabar. Instituciones habilitadas en el sistema, interactuando, más allá de los números que pertenecerán a cada población y en su país, ¿qué tipo de instituciones integra el sistema? Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas y cuerpos de las comunidades autónomas, localidades, o sea, municipios, tiene ya 714 municipios, policías locales, instituciones penitenciarias, a dos niveles, tanto los que están en las prisiones, para saber cuándo va a salir un agresor con antelación y qué medidas hay que adoptar, como también para monitorizar cambios de los agresores que están en los programas de intervención con ellos. Los programas de rehabilitación de los agresores probablemente sea una de las acciones que más evidencia científica tiene de cambios en la reducción de la reincidencia. Esto no es, digo, ninguna novedad. Hay unos 9.000, 10.000 agresores más o menos al año en estos programas. Monitorizar algunos cambios y que en el caso de determinadas alertas lleguen al sistema y afecten a las valoraciones de riesgo es una realidad que ya está implementada, ya sucede, mediante determinados mecanismos, como les decía, de alerta temprana. Unidades de Coordinación y Violencia, Ministerio de Igualdad, Asuntos Sociales, Ministerio de Justicia, Judicatura, en fin, un montón de agentes formados, habilitados de diferentes instituciones que, con diferentes niveles de acceso y con diferentes roles, lógicamente, incorporan información, como les decía, para convertirse en inteligencia y que sirva al objetivo central, que es prevenir. Pero más allá de prevenir la violencia, también estamos mejorando la atención en las víctimas. Estamos aportando seguridad no solamente a las víctimas, sino yo creo que a todas las personas que están a su alrededor. Recuerden que la violencia no surge en vacío. Siempre hay muchas otras personas afectadas por la violencia que condicionan también todos estos procesos. Uno de los mayores condicionantes que tienen las mujeres a la hora, por ejemplo, de denunciar es hacerse dos preguntas. La primera, ¿seré capaz de hacerlo? Y dentro de ese que seré capaz de hacerlo, hay elementos a favor y en contra muy próximos de ella. ¿De acuerdo? Y la segunda es si voy a tener los apoyos necesarios, porque aunque den el primer paso, no saben si el siguiente va a ser importante o no. O sea, quiero decir, todo ese tipo de cuestiones
también deben ser atendidas y cortocircuitadas dentro de este proceso. Fíjese que antes hablaba de la importancia en algún momento dado del alcohol como factor de riesgo de los agresores. Y voy acabando ya, antes de que me echen, me pasa mucho, es la importancia que tienen estos elementos a la hora de la percepción de riesgo de las víctimas. Créanme, una de las cosas que hay que trabajar mucho con las víctimas es ajustar su percepción de riesgo. Si una víctima piensa que su riesgo no es lo suficientemente ajustado a la realidad, no va a comprometerse ni con su autoprotección ni también con la protección que le van a dar otros profesionales. En fin, le tendría muchas más cosas que contarle, como pasa con mis compañeros y probablemente con el resto de ponentes. Son unas pinceladas y al final no sé si hay tiempo para preguntas, las atenderé y le deseo tanta suerte como esperamos también tener nosotros dentro de este esquema de conocimiento mutuo, que desde luego es una oportunidad. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu quero encerrar a segunda sessão, né, dando as graças, agradecendo, né, desculpe, estou traduzindo aí, agradecendo a Agradeço a todas as pessoas participando no painel, todas essas aplicações, inversões tecnológicas, todas as ações são mais intensivas em termos de tecnologia. Esos tipos de desarrollo local, como pasa acá, aquí en Brasil, todo pueden ser referencias válidas. El desarrollo tecnológico, cuando es basado en una práctica efectiva, tiene un potencial importante de acrecentar, de ayudar con los impactos sociales de las prácticas de ciudadanía y justicia con invertimientos que son muy costo efectivos. Así que agradezco a todos y voy a encerrar esta sesión por el tiempo. Me disculpo con todos porque empezamos un poco retrasados desde la mañana y intentamos dar un minuto más para nuestros colegas que tuvieron la generosidad de hacer un viaje tan largo para compartir sus conocimientos con nosotros acá. Muchas gracias y la sesión está encerrada. Muchas gracias, Rodrigo y nuestros panelistas. Vamos a utilizar ese momento antes del almuerzo para presentar a algunos expertos del Banco de la Seguridad Ciudadana. Voy a invitarlos para una presentación muy breve. Alexandro Verat Cusí, de República Dominicana, Beatriz Avizana, en Uruguay, y Robert Panzer, en Ecuador. Pedir que haga una breve presentación y que tuvieron, Beatriz, y que tuvieron conciencia que estamos en el horario del almuerzo. Entiendo. Bueno, sí, breve. Bueno, soy Beatriz Avizanda, soy especialista en seguridad ciudadana y justicia. Actualmente estoy basada en Uruguay, pero con anterioridad trabajé en Costa Rica. Y he tenido el privilegio de poder acompañar una reforma penitenciaria en ese país con la creación de un nuevo nivel de atención, el de atención integral. En Uruguay he trabajado más en lo que tiene que ver con reforma de la policía, con la introducción de metodologías de patrullaje en puntos de calor. Igualmente he podido también acompañar la labor del gobierno uruguayo en prevención de la violencia contra la mujer. Y violencia juvenil, sobre todo basado en los adolescentes que viven en las zonas de mayor vulnerabilidad social. Corto y cambio, les agradezco su atención. Muchas gracias. Obrigado. Muy buenas tardes, yo soy Robert Panzer, el especialista en seguridad ciudadana en Quito, Ecuador. Como saben, Ecuador está pasando un momento muy difícil. El tema de seguridad es complicada.
Ecuador llegó hace unos días a la lista de la lista de los 10 países más inseguros, más peligrosos del mundo. Tenemos un gran desafío. En este momento estamos trabajando con policía, fiscalía, también con la Corte Constitucional, pero dado que vamos a tener un cambio pronto, estamos acá muy contentos que tenemos la delegación liderada por la viceministra Sandy Molina y su equipo, y estamos como también mirando cómo vamos a tener un traspaso como importante sin perder los tiempos en esta situación muy, muy crítica. También quiero mencionar que estamos obviamente trabajando también los temas que se mencionaron en el panel anterior, el tema de violencia contra la mujer, súper importante para nosotros, es una gran prioridad. Y también el tema, digamos, de las minorías, de la diversidad, el tema de las personas LGBTQ+. Estamos con una cooperación técnica que está en implementación sobre la respuesta, fortaleciendo la respuesta de la policía y fiscalía a las minorías y a la atención de las minorías LGBTQ+. Eso un poco de mi lado de Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, Robert. Alex. Sí. Muchas gracias, Robert. Yo soy Alexandre Veraponte, soy francés, también hago parte del equipo de seguridad ciudadana del banco. Al igual que los otros dos colegas que me acompañaron, yo soy lo que llamamos un especialista del terreno, así que viví prácticamente en la mayoría de los países de Latinoamérica en los últimos 15 años. Me ha tocado liderar los proyectos mayormente de seguridad integral, empezando por el proyecto de Guyana. También lideré el proyecto de reforma integral de Panamá, de Belice y más recientemente de Bahamas. Son todos proyectos básicamente integrales, como lo mencioné, de prevención primaria, secundaria y terciaria, y que tienen un gran foco en rehabilitación de jóvenes. No sé si conocen el modelo de PACORA, lo podemos presentar un poco más tarde, pero es realmente un modelo de reinserción de jóvenes privados de libertad de Panamá, que ha servido modelo para otros países. También tratamos de enfocarnos mucho en las actividades comunitarias, en volver como el centro que tenemos en Belice. En fin, una serie de diferentes proyectos que esperamos le podamos presentar a lo largo de estos días. Estas clínicas básicamente son una gran oportunidad para poder conocer lo que funciona de los países, qué es lo que no funciona, y así que les agradecemos a todas sus presentaciones y poder compartir con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Bom, e finalmente temos o prazer. Bueno, e finalmente invitamos a senhores e as senhoras ao almoço que vamos fazer aí fora e regressamos às 2:30 em ponto para que podamos cenar em nossa casa.